vida. Voy intentando despertar con la carita rebotando en la ventana del bondi. Extraño estar horizontal. Llegué tarde al laburo. Mi jefe me vino a encarar. Cuando me pide explicaciones, yo le canto mis razones. Es una garcha madrugar. Yes. Sería increíble levantarse y almorzar. Sería increíble boludear un rato más. Me quiero pegar una pata en los huevos. Que en cadena nacional nos anuncien que cancelan las mañanas. Las mañanas no van más. La verdad, ya estoy re jodido. Hola a todos, buen día, bienvenidos a Sería Increíble. 11 22 44 6542. Mándanos tu desesperas, tu des. ¿Cómo se dice? Qué linda remera. Cuando te desesperas, no, te desperezas. Desperezas. Mándanos tu desesperación. Sí, oh, también. Puedes mandarnos tu desesperación o tu desperezación. 11 22 44 6542. Desesperaciones y desperezaciones. Perfecto, ¿te gustó? Perfecto. Me encantó. ¿Entendieron, amigos? Dale, mándennos. Quiero escuchar desesperaciones y desperezaciones. Y dicho esto, voy a saludar a mis friends, Ayayel y Letaiza. Top 3 de remeras que más me gustaron de las que trajiste hasta ahora. Sí. Bárbara. Buena estampa. Porque Bellota ya era la que tenía más la peor de las ondas. Y encima está dormida, es como Run Forest Run. ¿Cómo te gustan tus tetas? Es impresionante. No, la realidad es que encima no. Pero uno tiene que hacer con lo que menos le gusta. Lo que más le gusta. Humor. Para reconvertirlo, ¿no? Bueno, ¿cómo andan, mis amigos? Ay, mejor me perjudicaría. Ay, qué bueno, Letaiza, ¿por qué tanto? No, mentira, pero bueno, es como para ponerle garra. Había que decirlo. Ya le dije a Yal, cuando llegué estuve muy, 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 muy arriba. Vos viniste acá y no sabes cómo arranqué allá. ¿Allá? Saludé a Connie con muchísima energía. Sí, mucha energía. Pero es porque si no me caigo. Ah, ok, tenés como que mentirte a vos misma y luego te la crees. Yes. Vamos, ah, yo lo uso a veces, sirve. ¿Vos, Yal, cómo estás? Yo estoy bien, estoy bien, me levanté a las 2 de la mañana a entrar. ¡Ay, yo también! Chicos, yo también a las 2. Y porque yo a las 3, porque llovía muchísimo. ¿Qué? Ah. ¿Qué? No, no entendía de dónde había venido el grito de Eyo. Yo, o Leti, Leti. No, dijo. No entendí. Yo no dije Eyo. Sí, dijiste Eyo. ¿En serio? No sé. No sé. Creo que sí. Vale. Pará, yo también y Leti también, los tres a las 2. Yo sí. A las 3. Ay, Leti, rompiste el juego. Es que yo empecé a escuchar mucho el granizo a las 3. ¿Hubo granizo? ¿Qué? Yo escuché que Olivia no paraba de dar vuelta, le tenés miedo a la trueno, entonces no podía no mí, respiró. Y yo me asusté. Y no me podía no mí, pusimos intruso y no dormimos. ¿No dormimos con intruso? Sí, porque se calmó, Oli. Porque así tapaba el sonido el trueno y mamá también se calmó porque Flor de la B tiene una voz que a mamá le da calma. Bien. Trueno, claro, por eso puso Rámica. Ay, lo amo a Trueno. Bueno, y yo entré el tender. Ah, eso te pasa por lavar la ropa como un pelotudo. Bueno. ¿Y cómo hay que hacerla? ¿Y pero si no, qué hace? Se la llevas a tu vieja. Ah, claro. Se la llevas a la vieja que siempre, como ella, no te lava nadie. Mal. Y no, estaba el tender afuera y vi que había mucho viento. Y el bien, hay mucho, y tenía miedo de que se me vuele la ropa. De hecho, tengo una teoría de que el 15% de mi ropa se voló. A ver. ¿Te fijaste? No. Y pero vos llegás y no sabés si estaba, si claro, no estaba. Ya estaba, perdés registro de lo que viene el tender. Pero pará, vos te encargás cuando la colgás. Yo porque colgaría todo como el orto. ¿Estás atento de esto está bien agarrado? No, no, está agarrado, pero no hago un... como si fuera un bungee jumping. Hay mucho viento en tu... Hay bastante viento en mi balcón. Te voló todo. Estoy seguro. Entonces, a las 2 de la mañana vi que había mucho viento y mucha lluvia y dije, se va a mojar la ropa, pero por sobre todo se va a volar. Y había dos usos que me gustaban y me dio miedo eso. Entonces fui y estaba por encarar en calzones y dije, no, pará, debe hacer un frío terrible. ¿2 de la mañana con frío y viento? Sí, me puse un buzo con la capucha para adelante y entré y fui todo ahí afuera y volví. ¿Cómo y dije, con la capucha para adelante, así? Claro, porque me lo puse al revés. Ah, y me bueno, bajé la capucha y estaba la capucha acá. Ah, medio babola ahí. Sí. Medio forro usado la capucha. Mal, acá de estaba... ¡Ay, Natalia! Un poco así. Estaba todo horrible la capucha. Salí al balcón y dije, che, no está tan fresco. Eso fue un pensamiento de un segundo y ahí caminé y entré el tender. No, de hecho, hoy a la mañana no estaba tan fresco. No. Y yo miré la temperatura decía 11 grados. Sí. ¿No me parece fresco o menos?
Eso me parece fresco. ¿Y no te parecía que estaba tan fresco a nivel sensorial? No. Yo cuando llegué acá le quise dar una vuelta a Oli y cuando fui para Juan B. Justo me morí del frío y de la angustia. Y por, de la angustia sí, porque Juan B. Justo acá es muy angustiante. Ay, pero sí, es re angustiante. Juan B. Justo y Córdoba es una esquina de la angustia. Hay un tramo de Juan B. Justo que es... Y porque acá era donde estaba el puente, el túnel, el puente, el túnel. Juan B. Justo es una avenida angustiante igual para mí. Banco que Depende. No es alegre. No es una avenida alegre. Igual voy a decir algo, en líneas generales las avenidas a mí me deprimen. No, hay excepciones. Libertador es linda. Libertador es una excepción, pero Cabildo también me deprime. Santa Fe también me deprime. Santa Fe es menos deprimente. Muy porteño-centrista esta charla, pero bueno. ¿Te deprime más Cabildo que Santa Fe? No, a mí Santa Fe me deprime. Sí, me deprime más Cabildo que Santa Fe. No, Santa Fe me deprime muchísimo. Libertador me gusta. Las Heras está bien. Me deprime. ¿Sí? Sí. Tiene sectores que están bien. ¿Cuál? Re específico. Mira, la esquina entre de Agüero y Billinghurst no está tan mal. ¿Alguien se puede enojar? ¿De qué? Tipo, yo vivo en... Tipo, que nos cancelen porque yo vivo en Cabildo. Lo único que falta es que, claro, que te sientas identificado. No, pero pueden tirar avenidas de otros barrios. Pedro Goyena es una avenida de esta vida. Pedro Goyena es la avenida. Muy linda avenida. Después me gusta una calle que se llama Doctor Rómulo Naón. Es linda. Hermosísima. Pero tiene sectores deprimentes. No, pero en general... Ah, yo le agarro un tramito en ahí. En Belgrano R la agarra ahí. Sí. Claro, claro. Que hay unos caserones que digo, yo acá donde digo que puedo haber una casa grande en Capital. Parecida a Melián esa altura, sí. ¿No? Lindo. Buena calle, Melián. Bueno, hay calles empedradas que me ponen contenta. Pedro Goyena no es medio empedrada, ya no. No, ya no. No. Ya no. Es linda Pedro Goyena, Pedro Goyena me gusta. Sí, digamos de otro barrio. Rivadavia. Me deprime. No, Rivadavia deprimente. Pero Gaona, que es la de mis padres, no me molesta. Segurola y La Habana. ¿Cómo era esa historia? Salvador María del Carril. ¿Qué? ¿Sobró en La Habana? Cuando Maradona sale de un partido. ¿Pero con Torresani. ¿Y qué le hizo Torresani? Torresani se picantearon en el partido y Maradona le dice a la salida, vamos a ver, que me venga a buscar, estoy en Segurola y La Habana. Ahí vivía él. Sí. Y él abiertamente tira su dire. Tira y dice un portero, pero es una esquina. Es difícil de alcanzar. Y vamos a ver si me dura 5 minutos. Es Segurola y La Habana, séptimo piso, re amplio, pero bueno. Pero ¿sabes siempre, qué? Va, no sé, yo iba a la escuela muy cerquita y siempre pasábamos y siempre había gente tocando el timbre. ¿De Segurola y La Habana, séptimo piso? ¿En serio? ¿Pero cuál depto de ahí? No sé, no había dicho séptimo piso. Claro, pero Segurola y La Habana es una esquina y que hay varios. También igual dijo no, un número, pero no se sabe cuál es el edificio. De estas cuatro esquinas es el que está acá. Y de hecho ahora el cartel tiene todos stickers y bla. Yo vivía, a una cuadra de Charlie, porque viste que Charlie vivía con el 10 de Santa Fe. Sí, que está, que se ve todo. Yes. Y entonces volví a entrenar y en general me lo cruzaba a la misma hora Charlie subiéndose al auto con una guitarra. Wow, qué rockstar. Qué rockstar. ¿Sabes qué calle me gusta? Yo vivo en Segurola y La Habana, 4310, séptimo piso. Ah, ves, dice la dirección. Ah, te tira el 4310. Número. 4310. Me gusta Avenida del Mar, en Pinamar, como para tirar más. Ah, más. Tirate una avenida, ¿sabes? Una avenida de otra provincia. Mira, una avenida muy linda de Mar del Plata es como Colón. Es Colón, que sube y que tiene luz cálida. Ay, ¿nos pueden decir sus avenidas es de otros lados? Es muy linda lados. La avenida Colón. Avenida San Martín, deprimente. Sí. Bueno, díganos sus avenidas en el chat, si quieren, en Twitch, avenidas de otros lugares que sean de Jonte. Yo soy más de los barrios de allá. ¿Y Jonte te deprime o te gusta? Beiró es lindo. Yo tenía mi primera Jonte, novia de los 15 años y iba por Beiró en el 108. Una de esas no es finita. Me gusta la que es avenida, pero es finita. Jonte es finita. Menos mal que no dijiste que nada. Diga, no sé si es avenida. Pensé que es decir como, eso me dicen pienso. Siempre o algo así. Y no lo dijiste. Me lo reprimí. Bien, amigos. Los Incas, es verdad. Los Incas. Preciosa. Linda, los Incas esa es zona linda. Es linda. Preciosa. 11-22-44. El Cano me gusta. 6542. No cuenta mucho. Desesperaciones y desperezaciones y avenidas deprimentes. ¿Me cuentan más de su finde? Quiero poner el almohadón. Ah, ¿del finde? Del finde. ¿Cómo estuvo la fiesta a la que salí. No viniste, Garca? Ah, la que no fui, no sé. No, exacto, la fiesta a la que fuiste por la que no viniste. Ah, ¿te mandé un video? Sí. Muy bien, la verdad que estuvo muy bien, todavía lo recuerdo. Me dormí a las 9 de la mañana, como hace mucho tiempo no ocurría. ¡Para! ¡Qué bárbaro! Yes. Con mis panchitos, ¿qué más puedo contar? Me lo acabo de poner. Ah, recién. ¿Estás yo tengo cargador. Sí, estoy tiradísima. Yo tengo, no quería ir a buscar. Voy. Estoy en 13 por ahora. Agarrá el que está ahí enchufado, no lo voy a usar. ¿Qué más? Comí panchitos con lluvia de papas, que lo hice yo en mi casa, o sea, eso fue mucho mejor. ¿Qué papas usaste para hacerle la lluvia? Papas pie. Ah, ¿tenías papas pie obvio, en tu casa? Obvio, pero yo antes de salir pienso todo. ¿Entendés? No lo puedo creer. Yo pienso lo que voy a comer cuando vuelvo de bailar
y lo que voy a comer cuando me despierto a las 2 de la tarde al otro día, ¿entendés? ¿Y qué comiste a las 2 de la tarde al otro día? Brunch, hice un brunch. Opa, ¿de? ¿Qué incluyó ese brunch? Y hice unos sanguchitos, hice unos huevos revueltos. ¿Sanguchitos hice... de qué? Era lomillo. Bien. Quesillo. Bien. Paltilla. Bien. Tomatillo. Bien. Unos huevillos. Yo hago los mejores revueltos de huevo revuelto de la capital federal. ¿En serio? ¿Le pones crema o algo de eso? Gracias, Rami. Depende el deseo de la persona de cuánto se quiera hacer poronga contra esos huevos. Ah, bueno. Si para mí... Manteca o aceite, crema o quesito. Lo dejo a disposición del perro. La crema le suba muchísimo. Yes. Es lo que básicamente hacen. A mí me gusta más pollo. ¿Pollé? Me gusta más el huevo pollé, no lo sé hacer. Por eso cuando voy a lugares siempre que hay pollé pido pero pollé. Pero podés hacerlo de una manera muy sencilla. No, huevo eso pollé. Es mentira. No, 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 es real. That's a lie. ¿Te enseñó? Yeah. Bueno, es así. Vos agarrás un pequeño bolsito, bien chiquito, más o menos del tamaño que quieras que sea el huevo. Pero ¿no que un cierto? Bolsito así. Sí, ¿no tenés bolsitos chiquitos? Sí, que lo uso de cenicero. Pero tiene una profundidad... Sí. Bueno. Bueno. Lo lavas bien, ese. Agarras papel film. Ya. Envolvés ya el... me pedís algo que no dale. Tengo en el bolsillo de la dama y la cartera. Bueno, papel film, no están. Dale, dale, dale. Papel film, lo pones ajoba. Sobre el bowl, tirás el inside huevillo. El huevo. Inside. Le pones lo que quieras, de condimento. ¿Qué es lo que quieras? Yo sal, le pongo sal pimienta. Sal pimienta. Salpimentado a gusto. Yes. Ok. Agarrás los bordes del papel film y haces como un paquetillo. Sí. Lo cerrás así. Y a un nudillo. Y le haces con un, por ejemplo, yo uso, ¿viste lo que viene con el pan? El alambrecito. École. Bueno, lo cerrás. ¿Qué pasó? Eso mismo. Ah. Y lo hervís por 4 minutos. Y queda jugosito como el huevo queda pollé. Queda un huevo pollé. Me gusta porque es la manera apta para boludos. Porque después, ¿viste los que te dicen? Ponelo suelto y ponele no, vinagre no, no, y no, envolvelo. Es muy complicado. Ah, Leti, me gusta. Eso lo hace 4 minutos. Y si no, para mí lo más sencillo es en el mismo bolsito, 30 segundos al microondas, sin papel film, sin yo nada. Lo hice, medio ranciagundo, ¿no? Yo lo hice, lo del vinagre está bueno, es un momento de muchos desafíos personales, pero es divertido. Este me parece muy buena esta técnica. Es bárbara. Y también hay una que no queda así de estético, pero que sí queda el efecto que vos querés, que es simplemente hervir el huevo 4 minutos. También. Ah, que eso se llama duro, 60 grados, una cosa así. Ese ¿no? huevo no te queda, como vos lo querés así, que queda lindo a la vista, queda igual que el huevo, lo tenés que abrir con cuidado porque no está como cuando lo abrís duro que lo reventás contra el coso y se abre. A mí lo que molesta, yo soy muy huevedurera y lo que me molesta es cuando me hago el huevo duro y la cáscara no sale y se empieza a llevar medio huevo duro. Agua, agua. Eso sí, agua sí, fría. Sí, lo hago en el agua, capaz porque tengo que esperar un toque. Si vos lo dejás enfriar no te va a pasar más eso. Pero igualmente, si vos sos muy huevedurera, sí, muy. En vez de dejarlo 15 minutos como lo dejás, o 10 o 9 10 u 8, bueno, claro, dejalo 6, dejalo 5. Me vas a salir más mojado. Y te va a quedar... Ahora, ¿cómo se llama esa enfermedad de los huevos crudos? La salmonela. Toda la salmonela. ¿Qué onda la salmo? Ya pasó de moda. Un invento del capitalismo. Y en no, estos momentos mi tío es se está suicidando porque labura en Estados Unidos literalmente de estudiar la salmonela. La salmo es con la clara, me parece. ¿Cuál era cuál? Ah, la clara es la blanca. No, no tengo idea, pero... ¿No sabes cuál es cuál? No. O sea, ¿sabes quién es Schopenhauer, Nicky Meyer? No, no. ¿Cómo se llama la mujer? No tengo idea a qué le corresponde. La que te gusta vos, Hannah Arendt. Hannah Arendt, y no sabes cuál es la clara y cuál es la yema. No, no tengo idea a cuál le corresponde la salmonela. Ah, yo inventé, pero no sé. Para mí es de la yema. No, ¿viste? Te dicen que siempre es la clara. Si la yema la comemos cruda. Para eso, pero no pienso que no deberíamos. We shouldn't. No, no, no. Es la clara. No pasa nada. Yo creo que hoy en día ya no hay tanto drama. Pero viste que... No, es la clara confirmado porque vieron el tema del merengue. Con claras crudas. ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¿Qué tiene? Claras crudas. ¿Qué tiene las claras crudas? Que por eso lo prohibieron. No hace falta romper el cable en el camino. El cable puede llegar hasta casa. En un momento prohibieron el merengue de claras crudas por eso mismo. Entonces, lo que se hace es el merengue, creo que es italiano, que se llama. O bueno, no lo sé en realidad. No tengo ni idea de lo que está diciendo. Que se hace con almíbar y el almíbar cose. ¿Cose se dice o cuece? Cocina. Cuece las ¿quién, claras. ¿Quién te dijo cuece? Al final siento que aprendí un montón en Masterchef. Sí, cuece. La verdad es que sí. Cuece sí, ¿no? De cuando algo se cocina. La verdad es que sabes cuece. Cuece. De cuando algo se cocina, se cuece. Cuece. Sí. Igual lo del huevo ese lo sabía de antes y Juan de Carlos hecho cuece. Una vez lo hice y Dolly Irigoyen me dijo que tenía unos huevos bárbaros. Muy bien, Rami. Mirá, también se lo dijo a Martín Palermo. También se lo dijo a Cristian Sancho. Ah. Che, voy a probar tus huevos.
¡Ah! ¡Qué raro! Y te metieron el team justo. Sí. Pero real. Yo estoy para que hagamos una competencia de huevos posta. Yo le tengo mucha fe a mis huevos revueltos. Yo no, los mejores huevos revueltos comí son los de Nachito Elizalde. Estoy para que los supere. Pero para mí habría que hacer varias, o sea, como varias cosas de huevos. No solo unos huevos revueltos. Bueno, listo, hacemos tres competencias, tres huevos diferentes. ¿Puedo no jugar? Porque yo ya sé que pierdo. No quiero jugar cosas que pierdo. ¿Sabes qué me pone del orto cuando no querés jugar a cosas que perdés? Y no quiero. Yo quiero jugar cosas que gano, que tengo esperanzas. Como el otro día al pump. ¿Como por ejemplo? No, al pump. Eras un fracaso y no quisiste jugar. Sentí que no sumaba nada al show, mi desempeño. No, claro, total, se gastaron lo que había de presupuesto para todo el programa en el PAM. Todo el año. Por tres meses no se puede traer nada. Tres sueldos de miniduyo se fueron en el PAM, que no va a cobrar hasta septiembre, dijiste, ¿no? No, yo traté de ponerle onda, le sumé baile en un momento. No sé si lo viste, Letaiza. Sí, sí, estaba al lado tuyo. Y bueno, traté de generarle algo. Pero bueno, para mí, así como fuiste poniéndole garra a cosas que yo te había dicho, como por ejemplo lo de no enojarte tanto, que eso lo recontra cambiaste. Le tengo que poner garra a los juegos que creo que voy a perder. Claro. Okay. Perder es lindo. No creo, pero igual les puedo. Es lindo aprender a perder. Sí. Es lindo la derrota. Me pasé el fin de tomando mate. ¿Y? Con mis amigos. ¿Estamos? Es la primera vez que tomo mate, además de en este programa. ¿Y cómo anduvo? ¿Cómo anduvo el trío? Estuvo bien, sí, nos fuimos con Marcos y con Lelu, estuvimos en Tandil. ¿Lelu estaba premeditado o cayó de la nada? Hubo toda una secuencia con Lelu, les voy a contar. ¿Se pudrió todo? No, a esto. Ah, ¿en serio? Viernes. Wow. Salimos con Marcos temprano, después de este Big Joe. Yes. Yes. Lelu tiene programa a la tarde y aparte está en pareja. Entonces quería ver a su novio a la noche. Llega, sí, pará. Quería ver a su novio a la noche. Claro, y dijo, viajo el sábado temprano en Bondi, porque igual no podía salir temprano con nosotros. Bueno, muy, listo. Muy pollera está Lelu. Le saco yo el pasaje, ¿viste? Cuando estás como entusiasmado con que alguien venga, tipo, bueno, amiga, listo, ya está en el hotel, ya tengo para tres, tengo planes ya reservados acá para tres. Toma, acá está tu pasaje, tipo resolutiva, ¿viste? Lelu es medio plancha. Yo le resolví, taca, tomá, listo. ¿Pero bueno. Pasajes en qué fueron? ¿No fueron en auto? En sí, nosotros, pero ella vino. No, ella vino en micro. No, boludo, pero te acordás que Nati dijo. Es verdad. ¿Qué dije? Vos dijiste algo del avión, de ir en avión. No, yo no fui. ¿Vos? ¿Quién fue el que dijo? No sé, pero alguien dijo. Ah, ok, Sofi. Es verdad. ¿Sofi? Ay, no. Bueno, ¿qué pasa? Lelu salía el sábado a las 7 de la mañana. Sí. Listo, genial. ¡Qué temprano! Tempranísimo. Muy temprano. Y Lelu... Todo por ver al novio un día más. Y Lelu es una persona que ella te archimega jura algo, pero es volantera. Lelu es la que te dice, no, amiga, hoy voy a cenar y no pienso salir porque mañana porque... y termina a las 8 de la mañana. Todo lo contrario de lo que yo te digo de mí. Es verdad. Que yo tomo decisiones. Viste que Lelu no... Perdón, amiga, no tiene mucha palabra. No tengo idea. Con las planificaciones. Perfecto. Porque va viviendo, que un poco tiene un punto, es lo que vos decís, ir haciendo lo que sentís. Un poco y un poco. Bueno, con Marco nos levantamos el sábado a las 9 y media de la mañana y miramos el celular. No había ningún mensaje de Lelu. No vemos ningún mensaje de Lelu, que se tendría que haber subido a las 7 de la mañana al micro. Qué raro, vos vas, te levantás al alba, no le mandás a tus amichos acá yendo. Tal vez sí, tal vez no. Esperamos una hora, nada. Agarro. ¿A qué hora llegaba el micro? A las 12 y media. Wow. Tipo 10 y media, mándome... Sí, un montón. Sí, eran como 5 horas. No voy yo. Tipo 10 y media, le mando un mensajito en el grupo. Amiga, ¿qué onda ese viaje? ¿Tienen grupo de nosotros ustedes tres? Sí, a Butarda. De nosotros tres. Se llama Butarda porque... ¿Por qué? Ahí surgió la amistad. Un aparto hotel en Cariló. Le mandamos un saludo a Mauro de Butarda, por cierto. Si quieren ir, me avisan. Bueno. No entiendo ese trip. Bueno, está bien, dale. Voy a ver. Se llama a Butarda, el hotel. Sigamos adelante. Y sabes, la Butarda es un pájaro. Bueno, me encanta la palabra Butarda. Sí, nosotros por eso nos pusimos a Butarda, bueno. Porque es rari. ¿Pero ese trío de dónde viene? No, los tres trabajamos en ESPN. Ah. Yo era amiga de Lelu. De Marcos no éramos tan amigas, éramos buena onda y nos fuimos haciendo amigos más que nada en la pandemia. Yo mucha videollamada con Marcos. Bueno, gracias. Tiene cara de bueno, Marcos. Marcos sí, es una remasa, madre. Y eso no se compra en ningún lado. Y es muy divertido, very, very, very funny. ¿En serio? Mal. No sé, pregunto. Es mega, very funny. Bueno, cuestión, sigo, perdón. Nada, 10:30 de la mañana, mando, amiga, ¿qué onda ese viaje? Yo y Marcos ya estábamos hablando, tipo, para no mí no fue. Sí. O sea, me resuena Belén mirando la alarma, diciendo... Belén se llama Belén. Sí, se llama Belén. Tipo, che, no estoy muerta, no voy. Yo lo hubiera hecho. Bueno, te juro que el alarma le sonó a las 6 de la mañana. Y venía una noche de amor, sexo y pasión con su pareja. Espero que todo esto siga bien. Perfecto, listo, entonces no tengo problema. Bueno, cuestión. Ya con Marco diciendo, no, amigo, pero la verdad, yo no puedo creer, boludo. Porque yo me comprometo, tipo, le saqué el pasaje, organicé todo. La verdad me hace sentir mal, boludo, le digo. Me enoja, no, bueno, amiga, para. Nosotros ya
embaladísimos. ¿Entendés? ¿No podía ser que no tenga señal? Yo enojada. No, porque le llegaba, pero no respondía. Y nosotros ya tipo, le digo, boludo, eso no se hace. O sea, avisa antes. O no te comprometas, pero no es tan liviano todo. Aparte, decía, me imagino que ella se agarró, miró el celu y dijo, ya fue, no tengo tantas ganas. A mí eso me duele, ¿entendés? Porque yo organicé algo, boludo, todo bien. Bueno, re caliente, tipo, pa, 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 pa. ¿Sabes qué? La voy a llamar, le dije. Le voy a llamar y que se despierte. Llamo. Hola. ¿Y qué pasó? Hizo tú. Te rechazó la llamada. Te comunicaste con él. ¡No! Y yo ahí. Y yo ahí, tipo, ¿ves, amigo? No sé qué. No, porque ya está. Y Marco me decía, bueno, amiga, ya está. Tipo, ya está, no viene. Yo ahí apago el teléfono. ¿Vos? ¿Siendo Belén o siendo ella? Siendo Belén. Ah, ok. Belén es Lelu, ¿no? Sí, Belén es Lelu. Ah, volví a preguntar. No, y ahí Marco me decía, bueno, amiga, ya está. Tipo, porque teníamos la duda hasta recién, ya está. Yes. No viene, por lo menos. Además, ya está, era un plan de ustedes. Sí, no estaba mal, o sea, estaba bien. Me molestaba que me sentía como que me repuse las pilas, organicé algo y te cagaste en comprometerte con otro. Yo te banco eso, porque a mí me rompe las pelotas cuando alguien. O sea, a mí me ha pasado con Logan y gente que quedamos por hoy para ver un partido. Y yo compro pelotudeces, qué sé yo, hago cosas. Y a último momento te dicen, ay, me dio paja. Y es tipo, no pasa nada. Exacto, eso. Pero decímelo. Porque hice tres boludeces. Me rompe un poquito las pelotas. O sea, no es para nada grave. Exacto. Es grave, pero es grave que no me lo digas. Pero a mí me hizo es grave sentir que te como dé lo mismo. No sé. Entonces le puse. Yo ya le había puesto. Cuando le puse a amiga, ¿qué onda ese viaje? Yo no le podía decir, tipo, che, estás viniendo. Quería al revés, que ella se sienta peor. Como que piense yo, ilusionada, ¿qué onda ese viaje? Ella amaneciendo en el pecho de su pareja. Y me re. Buen pecho tiene su cuando pareja. Me corta el llamado, sí. Sí, tiene un cuando torso me corta ese el chico. Llamado, vemos con Marcos que está escribiendo en el chat. Estamos tipo, ¡ah! ¡Salí del chat, salí! Bueno, y Belén pone. Dormía como un oso. Nosotros tipo... ¿En el partido? En el partido... ¿Quisiste decir en el micro? Que ¿en tiene el micro? Mucho que ver con la palabra partido. Es que estaba pensando en un partido. Esa era la pregunta. ¿Dónde dormía como un oso? Nosotros tipo, dejá, no pongas nada. Y ahí pone. Casi desespero porque el bondi no aparecía en retiro, pero acá estoy. ¿Te das cuenta? No, no. ¿Te das cuenta? Marcos y yo diciéndome, qué imbéciles... Por sobre todo yo, que era la persona más enroscada. La habías maldecido muchísimo? Sí. ¿No? Porque a mí eso es lo que me parte. Nunca sé si es maldecido o maldicho. ¿Cómo maldigineado? ¿Maldecido? ¿Es? No, no maldecir. Sé. Si el verbo. Si el maldecido. Verbo es maldecir. Maldicho. Pero entiendo porque decido no existe, uno dice claro. Dicho, pero maldecir. A ver, estoy muy googlera. Por ejemplo, a ver, Rami, vos que supiste lo de cuece. Dale, Rami. Tírate para, ahora. Para mí tiene que ver con el verbo decir que se conjuga dicho, maldicho. No. ¿La habías maldicho? Yo también hubiera dicho maldecido. La habías maldecido. ¿Maldecido? Porque es de maldito. De maldecir. Igual hay una cosa rara, pero dice de la que maldición. Acá dice maldecir. Ah, maldito. Dos, ¿no? Ah, maldito. Estás maldito, pero no sí. De la maldición. Sí, sí, estoy maldito se dice. Estoy maldita, niña. Yes. Sí. Cuando hay un niñito maldito. Pero se dice, ¿la habías maldito? Que la estaba maldiciendo. Ah, eso, boludo. No. Decía. Eso es maldecido. Según esto, ¿no? Maldicho, voy qué a buscar. Mal maldicho suena o maldecido. Pero bueno, es entonces. Como vos ayer que me habías decidido que estabas tengo contento. La... Es raro. No, RAE, es que yo... RAE consultas. ¿Qué yes. dice? Como participio de maldecir, la forma adecuada es maldecido. Como adjetivo o nombre, maldito. Claro, estás maldito o maldecido. Te había maldecido. No, yo no le había maldecido, pero yo ya estaba como planteando mi enojo con Marcos, diciendo, boludo, no puede ser, no sé qué. Y ahí nos miramos y dijimos, qué tarados. Y él me echó un poco la culpa y tiene razón, porque yo me adelanto a las cosas. Yo no podía esperar. Y bueno, y la verdad que, aparte después ya al revés se tornó, que el hecho de Belén venga era como, qué amiga increíble, ¿entendés? Claro, y era lo que tenía que hacer. Amigaza. Sí. Sí, sí, qué tipaza. ¿Cómo llegó cumplió? Hasta Lili y estaba tatuada. ¿Viste? Sí, sí, Lelu. No, bueno, y al final vino. Igual, obviamente, en el chat, apenas ella me dijo, estoy acá en el bondi, no sé qué le puse. Pensé, ay, amiga, sos la mejor. No, le puse amiga lloro, pensé que no venía, ya estaba pensando cómo enojarme. Arre. Arre, ya sabías perfectamente cómo sí. enojarme. Sí, no, pero le blanqueé que tipo en mi mente me estaba adelantando. A favor, voy a decir que siendo una persona que cambia mucho a último momento, estaba todo dado para la secuencia de pensamientos que tuviste vos. Gracias. Y si yo hubiera estado en tu lugar, habría hecho lo mismo. Y hubieras pensado lo mismo. Y hubiera pensado lo mismo y me hubiera enojado mucho porque... Pero súper por adelantado, ¿viste? Está bien, boluda, no te está contestando. Está todo dado, es un sábado 7 de la y mañana. Y es Lelu, es una... capaz de hacerlo. Claro, es una piba que ya sabes que te puede fallar así. Vos organizaste todo, estás remetido, no te contesta el teléfono, yo también me recaliento. Sinceramente, yo hubiese buscado la forma de enojarme por otra cosa.
Yes. Porque ya te quedó, ya está, o sea, hay que canalizar. Está, ahora estás viniendo, ahora me enojo porque ¿cómo no me vas a avisar? ¿Sos boluda? Claro, pobre. Yo. Pero bueno, pasamos un lindo fin de semana. Todo el mundo me decía que estaban robando mucho en Tandil. A mí no me pareció. Pero llegué a la piedra movediza. ¿Y? A las 6:05 de la tarde. ¿Y? Estacionamos. Y viene el señor ahí que está cuidando los autos. No, ni se les ocurra subir esta hora a la piedra movediza. ¿Por qué se mueve? Te roban hasta las zapatillas. Me estás colgando. Yo tipo... ¡Para! ¿En la piedra movediza? No. Y aparte me decía... ¡Qué difícil robar! No, igual me decía... Los celulares, las zapatillas, todo. No, ni bajen. O sea, no me ofreció, me obligó. ¿Qué? Las zapatillas. Está bien, seguido. Me quería... Ni me dijo, che, te recomiendo. No. No me dejó, tipo, padre, no, chicos, vayan. Como que no te dio chance. Mirá. Y nosotros ¿qué? Agarramos y bajamos en bolas para que no puedan robar la ropa. No, mentira. Pero nos imaginamos eso, tipo, yo voy a la piedra movediza y me van a robar. ¿Fueron igual? No. Nos imaginamos, tipo, en tanga y descalzos. ¿Ah, no fueron por eso? Sí, yo le creí al señor y me fui. Qué bajón. Sí, bueno, veníamos de pinchar la rueda. Claro. Dejás el teléfono adentro, no y sé y la qué. Zapatilla, el chabón dijo, te roban hasta la zapatilla, la campera. Por eso hicimos el chiste de que bajábamos desnudos. Pero en toalla, ¿por qué, viste, la gente roba en la piedra movediza? Y no sé, el señor hizo algunos comentarios un poco xenófobos que no voy a repetir. Ah. En Tandil es Sierra de la Ventana, ¿no? No, para mí Sierra de la Ventana es Sierra en otro lugar. ¿Es otro lugar? ¿Dónde es Sierra Tandil de la Ventana? Tandil es Tandil. Es cerca. A ver, Sierra de la Window. Es cerca, ¿eh? Sierra de la Ventana es en el partido de Turnquist, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. O sea, estamos para la... No, es cerca de Tandil. Centro turístico. Pero pone así, pone Tandil, ay, qué lindo, Sierra de la Ventana, ¿entendés? Tandil. Tandil me encantó igual, la gente muy amorosa. Tina Trost, de La Valentín, es de Tandil. ¿En serio? Yes. Ay, ahora soy tandilense, además de chaqueña australiana. Queda a 329 kilómetros uno del otro. Nah, bueno, es yo. Soy un drogadicto. Nah, bueno, no, yo también pensé que quedaba cerca. Ah, cerca de Bahía Blanca. ¿Y dónde está ahí Tandil, mi nuevo lugar en el mundo? ¿Te encantó Tandil? Tampoco sí. Tanto, tampoco tanto. Soy tandilense, chaqueña, australiana. ¡Para! Oh, ¿en ese orden? No. No, primero chaqueña. Claro. Perdón. Tengo ganas de empezar a conocer lugarcitos de la provincia de Buenos Aires. ¿Como por ejemplo? Tandil, Sierra de la Ventana. Claro. No, pero me encantó. ¿O La Barría conoces? No. Me encantó como ir y decir, bueno, a ver, ¿qué hay que conocer, no sé, acá? Me siento que es lo que conozco, Olavarría. ¿Qué hay en Olavarría? Porque yo fui al Monte Calvario. Yo a Olavarría fui por un show del Indio, un recital del Indio. Como la mitad del país. Igual es otra Olavarría esa para mí. Sí, obvio. Tipo, Olavarría atravesada por el show no es lo mismo que... Es tremendo, yo nunca había ido y es tremendo lo que pasa con un recital del Indio. O sea, no lo nunca puedo imaginar, fui... siento. Y, no fui a Olavarría en otro contexto, por lo tanto no tengo comparativa, pero es verdaderamente... Estaba recambiado Olavarría. Sí, estaba re distinto, nada que ver con la última vez que había ido, o sea, nunca. No le gustó mucho a la gente a Olavarría eso. Y bueno, pero es impresionante lo que está poseída la ciudad por todas las personas que están escuchando Los Redondos. Qué locura, y qué locura que sea un show que no se puede hacer en otro lado porque explota todo, y que igual explotó todo también. Yo nunca fui un telo. Esto tiene que ver con lo que... Estoy esperando que lo una, confío que va a sucederle, Taisa. Yo nunca fui un telo, eso en principio. Segundo, ven un dato que quería dar. No, que mi hermano es muy fanático del Indio, tiene tatuado toda la bola. Y desde muy chico siempre va a los recitales. Había uno que era menor de edad, creo que tocaba en Villa María, y mis papás lo llevaron. Yo era muy menor y fui con ellos. M-m-m. Y estábamos esperando en el auto a que terminara el espectáculo. Sí. Yes. La policía les decía, córranse porque les van a romper todo, no sé qué. Qué rico. Mis papás le decían como, no me hable, señor policía, no me hable. Yo confío en esta gente, no nos van a romper nada. Bueno, resulta que para no esperar ahí afuera nos fuimos a un telo a dormir porque como que estaba toda la ciudad colapsada. Fuiste a un telo. Y ahí fue la primera vez que fui a un telo. ¿Con tus papás? Con mis viejos y mi hermano. ¡Qué lindo! Protegerte. Sí. Bueno, dicen que hay momentos en los que, digo, que hay telos donde no te dejan entrar, digo, más de dos personas. Y pero si venís con una familia, el telista... El telonero. Deja pasar. No sé, porque también a la vez... Puede ser peligroso. No, es recontra... Vienen dos padres con hijos peligroso. Y te dicen, te pido una habitación pernocte. Sí, pues son dos. Pero dos, bueno, ahí está colapsado todo, entonces se podía dormir en cualquier lado. Pero yo lo recuerdo como... O sea, no era un telo normal para mí.
Y pero, era como una hostería normal. Ah, vos lo viste como un hotel. ¿Pero cuántos años tenías? Yo me imaginaba, ahí tendría 8, 7 años. ¿Ya habíamos tenido un momento tridente? No, me gusta cómo se ve esto. Sí. No me gusta tanto mi cara, pero eso sí. Un telo con mi familia. Me gusta el texto. A levantanos. Arre. El telo ya lo dijimos, ¿no? Es el aeropuerto del sexo. No. ¿Cómo? ¿Qué querría decir? Y porque es como... Como que vuelan pijas. Es un helipuerto, el helipuerto no, del sexo. No, yo quería decir como... Sí, yo dije una palabra mala. Sí, como que es algo estándar, que es parecido en todos lados, con misma estética y mismos olores y mismas sensaciones. No, para mí si vas a un telo de... Miami no es igual a un telo de acá. No, bueno, pero es como ir al aeropuerto de Barajas. Ok. Pero para mí es como... Está bien, como una universalización. Exactamente. Ay, bueno, y fui a Monte Calvario. Mirá. ¿Qué es? ¿Y qué fue? Pero hay varios Montes Calvario, ¿no? Ah, ¿en serio? No, pregunto. Puede ser. Este era como unas escalinatas que arriba tenían... Es que siento que hay unas canciones que hablan del Monte Calvario, pero no son de argentinos. Monte Calvario en los lugares del mundo. Tenían un Jesús crucificado arriba. Sí. Y tenían pero tipo el Cristo de Río de Janeiro. Sí, pero un poquito más pequeñito. No, ya sé, pero en esa forma y ese dibujo. No sé cómo está el de Río. O era el Cristo literalmente crucificado. ¿No es lo mismo? No, el de Río es el Redentor. El de Río está bien y el de en general está pasándola como el culo. Ah, ¿el de Río está más contento? El de Río está tipo... Pero es falso eso. Campeón de un mundo. Él no estaba... Pero esos hay varios. Por ejemplo, en Cutralcó hay uno. A ver, ¿cómo lo ves? Hay uno en Bolivia. No, ese la está pasando está muy mal. Mala. No, claro, es el del Monte Calvario. Ah, es el del Monte Calvario. Porque el Monte Calvario, ¿sabes cuál es? No, por el eso Monte tuve, Calvario. Tuve una charla religiosa con donde me explicaban mis amigos. Ah, el Cristo Redentor está re contento. Claro, está tipo Ronaldo festejando el gol de contra Francia. Pero entonces ese Cristo está en otro momento. Campeón del mundo. ¿Pero en qué momento está histórico? Cuando bueno, salió campeón en el 59. En el Monte Calvario estaba el Jesús ahí y después había otros monumentitos y estatuas de otros momentos de... La crucifixión. Claro, porque Monte Calvario es el Monte Calvario de... Es un lugar en donde él lo crucifica. En Jerusalén. Sí, es donde él lo crucifica. Ah. Y para mí debe haber... me gustaría saber eso. No, pa. Debe haber... Esta es porque Jerusalén Montes reúne todo. Calvarios, tipo... Este es el Monte Calvario, lo estamos viendo. Claro, en Jerusalén pasa de todo. Está Mashiach, pero están ¿cómo las se otras llama tres cuando tenés una...? Debe haber franquicias en varios lugares del mundo, ¿entendés? Claro, del Monte Calvario. Claro, y sí, estamos explotando el kiosquito. Y en un momento hay una de las estatuas que es el momento que le están poniendo la corona de espinas. Y sí, claro. Y a mí me puso re triste porque Belén me explicaba así, porque se lo hicieron, porque él se decía como que era el rey de su pueblo, de su gente. Tipo, entonces era como, ah, ¿sos el rey? Tomá esta corona de espinas. ¿Entendés? Me gusta cómo te lo explico. Me lo explico así, Belén, como diciendo, sos el rey, ponete la corona. Y está el Via Crucis, que es toda la caminata que hizo cargando la cruz hasta que lo crucifiquen. Y él carga la cruz. En Jerusalén. Y los látigos. Claro. No, pa, eso no. Porque esa es como la versión alternativa de Jerusalén, ¿entendés? Es la Jerusalén que nosotros no estamos explotando esa. Cuando él estaba es el kiosquito de clavado ellos. En la cruz. Poné un villancico. Porque viste que literalmente lo clavaron. Sí. Al lado había, creo que, un ladrón. ¿Un ladrón? Sí. ¿De qué? Que él incluso lo perdonó. Bueno, no sé mucho del tema, mejor no hablo. No, ese no es mi rubro. Pero sí te sé que en Jerusalén está el Via Crucis, y ahí me mandás un villancico. Me re gustaría ir a... Que es donde él va caminando con la cruz, va cargando la cruz. Qué pelotudo sos. Y va cargando la cruz mientras lo recagan en no sé, la pasa como el culo, está todo ensangrentado, llega al final del camino, clavan la cruz y lo clavan a él en la cruz. Y ese es el Via Crucis. Ese es el Via Crucis. Y lo que me emocionó mucho que lo puse en Instagram, llegando al Jesús crucificado, no se dice así. No sé. Creo que se diga llegando al Jesús. Yo no te sé hablar de terror. A la cruz. Bueno, llegando a la cruz. ¿Al Monte Calvario? Sí, a la cima del monte. Había muchas champitas de agradecimiento que, te juro, me puse a llorar. Pero no por lo religioso, porque no es un tema que a mí particularmente me sensibilice, no es mi métier. Pero sí veía como, gracias por el trabajo. Gracias por... Decía mucho como... Gracias por el gracias programa. Imagínate. Gracias por... No, gracias por el corazón. Gracias por el programón. No. Y un coso así. Decía de repente, gracias por Lucas. Y yo me ponía a pensar las historias que hay detrás de cada uno de esos cartelitos, ¿entendés? Digo, el nivel
de angustia y de falta de algo que podés tener desde trabajo, desde, no sé, gracias por, cuando decían por un nombre, yo me imaginaba a alguien que quería tener hijos, no podía y pudo, se me ocurre, no sí. lo sé, y, o alguien que se salvó de una enfermedad, no sé, pero digo, pensá como, si vos estás agradeciendo a nivel, voy a ir al Monte Calvario a pegar un coso y poner gracias por el trabajo, detrás de eso, la historia de angustia, de en esa falta, ¿entendés? Que hay tan fuerte, que lo deseaste tan fuerte, que finalmente sucedió y fuiste y le agradeciste, digo, más allá de a quién, a Jesús o a Dios o al Monte Calvario. Qué loco eso, ¿entendés? ¿Y cuánta gente rota, real? ¿Cuánta gente rota? Sí, para mí. No, eso te lo estaba devolviendo para celular a Leti. No, no, pará, tampoco tanto. No hay nada. ¿Qué hace? No, no es para ¿por escupir. ¿Por qué? No, no, mentira, mentira. ¿Por qué lo escupiste? No había para escupir. No. Pero si vos ya lo habías desechado. No lo deseché, te lo di para que lo rellene. Es rarísimo lo que hiciste, rarísimo lo que hiciste. Pero si estaba terminado. Y no me gustó no importa, la imagen. No importa. Me hizo mal. Yo estoy acostumbrado. Escupí verde. ¿Vos lo viste? Eso. Sí. No sé si estoy tan acostumbrado. Pero obvio que escupís verde. El líquido este sale verde. Yo nunca lo había visto fuera de mi boca el líquido. Es dos días. La lengua te queda verde. Nunca había visto cómo se veía lo que yo aspiraba de acá. Aspiraba. ¿Y por qué queda agua y vos lo dejaste? No, no, ¿qué? ¿Por qué? Queda un restito mierda. A veces si haces... Me dio como impresión comer tu desecho. No es mi desecho. Tu vómito es mi comida. Tu vómito es mi comida. ¿No tenés esa anécdota de Sabo? Sí, sí. No me la acuerdo bien, pero me suena el nombre. Y los que éramos tuiteros viejos... Somos sabistas. Sabistas. Sabo, uno de los primeros tweets. Sabo dice. Sabo dice. Arroba Sabo dice. Un capo total. Lo podemos invitar un día que cuente tu vómito es mi comida. Que cuente todo, lo amo a Sabo yo. Yo me acuerdo que una de mis primeras experiencias en Twitter, cuando Twitter recién me lo había bajado, y no sé, esto que 2013, 2012 o por ahí. Vos llegaste al Fotolog o al blog, no me acuerdo, yo adolescente. Claro, yes. Obvio. Yo lo iba leyendo mientras él seguía subiendo cosas. Eso no. Tipo, ay, Sabo. Y en Twitter era un evento cuando Sabo contaba la anécdota, tu vómito es mi comida. Me acuerdo de entrar y que la gente diga, Sabo está contando la anécdota, vayan todos a ver aparte a Sabo. Como si no pudieras ir a leerla cuando la contó antes. Pero claro, pero bueno, la volví a contar y era como el momento y Sabo contaba tu vómito es mi comida. Volviendo a lo de la gente rota. Ah, perdón, en la mitad escupí mate. Sí, en la mitad escupiste perdón. Mate, que no ameritaba escupir, eso hay que bueno, dejarlo claro. Me dio impresión. Está bien. Para mí el mundo adulto es una colección de personas que están hechas pija. Este es un pensamiento que vengo teniendo de este año. Coincido, pero voy a repreguntar. Por lo tanto, ¿vos te sentís hecho pija? Sí, total. ¿Vos? No. Ah, yo un poco sí. ¿No? Ay, qué bueno, Leti. Pasá la receta. Te hacés la que venís con bellota con la peor de las ondas, pero sos la más feliz al final. No, no sé. Sentiste culpable por ser feliz, pero no ¿sabes? Sentís, ¿no sentís que si vos haces una inspección de de vínculos, encontrás más o menos rápido, como con un grado de separación o dos máximo, personas que realmente están atravesando un momento más... Sí, pero hablamos de cada uno, no hablamos del... Está bien, yo siento que yo sí estoy cansado o con algunas cosas rotas, pero al margen de mí. Lo que me refería es a que cuando uno va accediendo a la adultez, te das cuenta que es muy accesible... Sufrir. Sufrir o tener a alguien a mano que está pasando un momento re difícil. Sí, eso sí, no, obvio. Quiero decir algo un poco dramático, pero bueno, obvio tiene que ver con la muerte. Que vieron que se murió mi perra de la familia Pampa hace yes. dos semanas. Yes. Y como que yo a cada rato pienso en Pampa y me pone triste. Y sé que a mí, mi mamá también, mi papá también, mi hermana también. Y que me parece que eso no se cura nunca, digo. Uno va acumulando muertes de personas por las que te pones triste y cada vez son más personas. No sé si te curas. O sea, yo no sé si un día no me va a pasar pensar en Pampa y ponerme triste. Y ayer veía a mi prima y en un momento vimos una foto de su abuelo, no es mi abuelo, por el otro lado, y que falleció hace un tiempo. Y yo pensé, ella en este momento... está haciendo así, está tragando saliva con ganas de llorar. Y digo, uno va acumulando eso y cada vez tiene más gente que extraña y que no va a volver a ver nunca más en su vida. Por eso todo empeora. No, para mí no es por eso igual. Pero, o sea, sí me parece algo terrible la muerte y sí me parece algo como muy difícil de procesar, pero me refería a dolores en tiempo presente. ¿Cómo, por ejemplo? No, no sé. Depresiones, salud mental, dificultad para el laburo, dificultad para hablar con tu pareja. Siento que somos... digamos, no generamos herramientas piolas para poder procesar. Es un mundo con mucha facilidad, mucha predisposición al sufrimiento. Sí. El mundo adulto. Yo coincido y cada vez me doy más cuenta de eso, pero también creo que hay algo... Pero para mí no tiene que ver con que vamos acumulando muertes en nuestro bueno, haber, en parte, que es algo que digo, además aparte sí. esa no será la tuya, capaz si es mi angustia y lo que a mí no, me no. acecha. A mí me parece sumamente angustiante y sí creo que acumulamos muertes, que es algo desgastante. Pero lo que digo es y que... siempre vienen más. Sí. Como las olas en el mar. Sí.
Suave. Bueno, vos sabés que con Rata una vez tuve una charla, nada que ver esto, pero estábamos esperando para barrenar. Y me los imagino los dos tarados tipo de sí, y, no, esta chiquita, déjalo. Y las dos perspectivas de vida, yo estaba esperando la ola y Rata agarró cualquier ola culo, fue y volvió y me dijo, vos sabés que te puedes agarrar cualquier ola y vuelven todo el tiempo. Claro, ay, me encanta igual esa discusión. Fin de mi anécdota con Rata y la barrenación. Me gustó. Sí, Juan, muy buena. Y son, ay, que Juan, ya pasó hace un ratito, día, Juan. ¿Te llegó el recorte, Juan, que hicimos tú? Juan, ponete en el diome. Porque así te ven el... Juan, nuestra gente te quiere mucho. Sí. Hay muy buenos comentarios sobre vos. Qué tipazo, Juan. Sí. Capaz sí. Juan de noche mata perritos, cachorros. Sí. No, no. Muy de Juan. Pisa pollito. Pisa pollito, pero acá lo ves todo divino, con su agüita. Ahora va el micrófono. Esto, este gesto que hizo puede el ser. El agüita bebé que tiene Juan. Sí, porque Juan medio que va a volver a la gimnasia. Es de una, ¿eh? De una un película. Minion. Un personaje infantil. Ah, no un quiero minion. Hacer, no sé, ah, no un quiero, minion. Claro, un minion. ¿Qué decía Juan? Te van a llevar al Bailando por un Sueño. Ay, Juan. ¿Te puede bailar lambada? Claro. Por la lambada. Por la lambada. Juan, ¿serías mi soñador? Sí, me animaría. Sí, vamos. Juan y Nati al Bailando. ¿Cómo la no, ves? No, no, no soy buen bailarín. Como no, para la verdad ahí, que estoy bueno. Yo, Juan, y me estás boludeando entonces con eso de que vaya al Bailando. No, pero vas vos. Pero te consiguen no bailarín, coach. Sí, te entrenan. Consiguen en un minuto. Juan, yo no bailé bien. ¿Podés decírmelo? Sí bailaste ¿qué puntaje? Bien. 8. Bien. Es un montón. Un 8 de Polina. No, arrancás bien. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Está bien. Te coachean, te entrenan. ¿Cómo estuvo hoy al gym? Bien. ¿Qué hiciste hoy? Pectorales. Un poquito de pecho. ¡Eso! ¡Pechos, esas mamas! Acostado, así, pecho plano, ¿sabes? Sí, pecho plano, inclinado. ¡École! Pullover. Pullover. Y con la máquina apertura. Yo también tengo pullover. Y ahí está. Eso fue todo. ¿Cómo sigue tu día? ¿Duchita? Bueno. Duchaja. ¿Mi chica, mi señora? No, no tu no. Día. Pará, Juan, duchita y a ir a trabajar. Ahí está. Una cuquita. El inconsciente trabaja. Estamos es el inconsciente trabaja. ¿Bania sí, bueno. Ahora está durmiendo? No, está yendo para trabajar también. ¿Qué trabaja Bania? Es bancaria. Mira la bancaria, Bania. Mira. ¿Y Bania vio tu video acá? Sí, sí, vio. Le gustó, pero ella no quiere aparecer. Hay que convencerla. Ay, ah, vos le dijiste. El bajo. Yo le dijiste, Bania, vamos a bailar una lambadita. Sí. Y no quiso. Hay tiempo. De acá a fin de año hay que convencerla. ¡Vamos, Bania! Estamos acá eso todos sí. Los días. Bueno, Juan se ducha y Bania... Se baña. ¡Muy bueno! ¡Natuti, sos muy ¿te gustó? Buena. Me gustó. ¿Y al vos sos filósofo? Técnicamente no. O sea, nunca entregué la tesis. Nunca la voy a entregar tampoco. Tenemos mucho en común. ¿Por qué? Yo tengo la mitad de la carrera de filosofía. Yo soy contador y estudiante crónico. Bien. Así que bueno. Hermoso. Contate algo de Schopenhauer. Para, ¿de dónde estudiaste? Schopenhauer es difícil. ¿Dónde en Puan. Ah, en Puan. Claro. Ah, sos re de Puan. Pero la última materia fue en el 2010. No sé si coincidimos en algo. Más o menos. Más o menos. Mi última materia... No. Mi última materia fue en el 2018. Pero ahí fue mi último final. Y ahí yo terminé la carrera, pero nunca entregué la tesis. ¿Y qué orientación? No, hice una propia. Ah, buenísimo. Problema de metafísica, problema de moderna, antigua y... Chicos, ¿quieren pasarse WhatsApp? Sí, yo estoy ahí. Ya está, porque sí, sí. Tengo otra pregunta. O sea, vos estudiaste para contador y después, laburando eso, dijiste, me pinta estudiar filosofía ya de más grande. ¿Cuántos años tenías? Claro, a los 2 o 3 años, digo, esta carrera de contador, qué no árido es esto. Pero bueno, es una forma de vida, una salida laboral. Claro, pero está muy bien. Y la filosofía la colgaste, ya está. Lo que pasa es que filosofía, mira, o haces investigación o haces docencia, sentí que no tenías vocación para ninguna de las dos. O te sentás adelante del micrófono, te culiás medio país. Bueno, Natuti. ¿Y vos qué orientación estabas haciendo? A mí me gustaba filosofía antigua. Ah, qué lindo. Después colgué. Tipo Sócrates. Exactamente. Aristófanes, que es mi favorito. Aristóteles. Exactamente. ¿Sabías que los griegos creían que a través del sexo se pasaba el conocimiento? ¿Eso te lo contó Edul? No, mira, no me hablé. ¿Estás citando a tu pareja? No. Hay muchas teorías. ¿Viste? Pero se decía eso. Picarón. Bueno. Tenían su vida también. Sí, qué lindo. Tenían su vida los filósofos. Qué lindo que estudiaste filosofía. No sí. Sabía. Muy bien, muy lindo. Bueno, un día, como dicen ellos, por privado para... Se pasan el WhatsApp, ¿no? Sí. Pues tienen que traerlo a Darío Strangheimer un día. Sí, un día lo tenemos. Es un buen divulgador de la filosofía. Es muy divertido, sí, muy ameno. Sí, nos encantaría. Un capo. Vos estás que es capo. Bueno. Bueno, Juan. Que tengas un chao, buen día. Juancito. Y saludos chao. A Baña. Que tenga marco, gran día. Te queremos, Juan. Qué divino que es Juan. Es un divino. Un momento de alegría cuando viene Juan.
¿Puedes también, ¿no?, preguntarle a él que está desde que empezamos el programa? Ay, vino y se paró ahí. Es que Sebi se fue. ¡Ah, Sebi! Me pasa con Juan. Tengo frío, pero ahí voy. ¡Ay, lo pobrecito, adoro! Pobrecito, Nino, que te. Sebi, que frío. Dios te rebendiga. Soy muy pro rutina. A él. Hola. Hola. Soy ella. Ah, ella, perdón. ¿Cómo ella. Estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te llamas? Uma. Uma, hola, ¿qué onda? Uma. ¿Nos escuchás? ¿Viniste a vernos? Es la primera vez. Y hace mucho que lo estuve planeando, digamos. Oh. ¿Cuántos años tenés? 13. ¿Viniste sola? No, con mi papá. Ah, y está el papá en la esquina. Hola, se escucha. Ah, ¿qué es del bicho? Che, y sos, perdón, decimos algunas palabrotas. Buen partido ganó Argentinos ayer, ¿eh? No hablemos de eso. Buen partido, jugó bien Argentinos. Y encima nos lloraron, así que no. ¡Oh! No, la tiró. ¿Viven en Paternal? Sí. Bueno, bien. Sí. ¿Fueron, che, a la cancha ayer? Sí. Ah, van a la cancha, a la Full Experience. ¿Jugás Uma también? Jugaba, pero ahora no. Ah, ya no. ¿De qué? ¿De qué jugabas? De todo. De todo, sí. Sí, de todo. De lo que venga. Che, ¿nos escucha? ¿Nos escuchás o caíste acá a la esquina? No, dijiste que lo planificaste mucho. ¿Por qué? No sé, porque vivo en provincia, entonces no puedo venir. Ah, ¿y te trajo tu papá? ¿Te trajo tu papá? Sí, porque los fines de semana estoy con él. ¿Y la escuela? ¿Hoy? Está ya en provincia. ¿Y hoy pegó faltazo? Y yo quería sí. Que sí. Está bien, yes, está bien. Yes, yes, está yes. Bien. No importa. Tengo un regalo para ustedes. ¿Un regalo? No. ¿Qué? Ay. No, no, me voy a poner, yo, a llorar. Yo voy a llorar. ¿El papá está contento de haber venido? Sí, está contento. Hay que armarlo igual. Hay que armarlo. Ay, me asusté. Dijo decile, que... decile a Juli Dullos. Dijo el carro. Ay, a ver. Guarda. La sonrisa del papá me hace voz. Sí, el papá es un amorcito. Ay, me estoy un poco emocionada. Ay, no. A ver, gíralo. Ahí va. Ay, qué lindo. No, es hermoso. Ay, lo vamos a poner acá, espero que... Al lado de Meli, dale. Dale. Sí, al lado de Meli y de mi perita. Para mí hay que ponerlo arriba de una letra. Ah, ¿en la mesa? Arriba de las letras. En la mesa. Arriba de la letra. Tapando la motoneta esa. Dale. Arriba de una letra queda muy Olga al cuadrado. Bueno. Pero que lo traiga. Sí, lo queremos. Sí. Pero que venga ella, sí. Sí, sí, vení. Vení, Uma, vení. Ahí casi le digo Humita y después iba a hacer un chiste y después dijo, siempre le van a hacer ese chiste, tipo jamón y queso, Humita. Sí. ¿Entendés? Como, me acordé mucho de Marico en este momento. Oh. ¿Por qué? Cuando hablamos, ¿no?, de los pronombres, de suponer y todo, bla, bla, bla. Yes. Son cosas que pueden pasar igual. No se construye igual. Nunca. Obvio, sí, que obvio, puede pasar, tipo, no hay, pero... Que... No, pero está bien. Cosas de la vida. No decía nada, no decía pero, nada. Bueno, obvio que puede pasar, pero... Vení, hola. Hola, Uma. ¿Cómo estás? ¡Ay, tiene un narito! ¡Qué fría que estás! ¡Ay, sí, pobre! Están recagando de frío afuera. ¡Ay, está re fría! Vení, sentate ahí. Bienvenida, Uma. Ay, te saluda Olivia, mi perita. ¿Dónde saludó? Sí, ahí fue a saludarla, Uma. Che, no viene con nadie, Olivia. Sí, sí, bueno, la sintió con Uma. Ponete en el... acércate al mic, así te oímos. Bueno, Uma, gracias por tu regalo. ¿Dónde dijiste que eras, que no me acuerdo? De Paternal. Ah, okay. No, o de provincia. Ahora me hice el lío con tu informe. Ok, en tu papá, provincia, pero... Ok. Bueno, te agradecemos un montón por tu regalito. A ver, ¿dónde lo querés poner? Ubiquémoslo. No sé. Que lo ponga ella. Sí. Si querés sacar la moto esa, la podés sacar, ¿eh? Ah. La podés poner adelante, tal vez. O con Geni. Geni, trae. La congénita. Ahí, por la mesa, por donde quieras. No, qué fría es. Está Suma, todavía no me recupero de lo fría que tenés la cara. Ay, queda re lindo. Ay, qué voluntad. Bueno, qué gusto. Sí. ¿Nos podemos sacar una foto? Sí, no, obvio, saquemos la foto. Y sí. Vamos a sacarnos una foto. Y ahí al vení. Dale. Le traes a vení. Olivia, arre. Sacamos una foto. Bueno, un frío. Sí. Che, RG de humo un poco. Está ahí pidiendo. Ahí, en el diome. Ahí está. No. Pobre, un frío. Si ya sí tengo que hablar. Me estaba pensando en. Ay, Oli. Oli la requiere a humo. No sé qué pasa. Vamos. Hola, increíbles. Soy de La Barría. No hay una poronga, pero vengan. Bueno, hermosa, muchas gracias por escucharnos y por venir. Y nada, hace frío afuera, abrigate, loca. ¿Qué te podemos decir? Y ando ahí resonando más o menos. ¿El frío? Sí. Pero bueno, de verdad, gracias por venir y por bancarnos y por el regalito que nos hiciste, que ahora espero que quede ahí, que el gordo no lo saque. Vamos a tratar de mantenerlo. Gracias.
Chao, gracias. Genial. Chao, Uma, gracias. Chao, chis. A nice present. Ay, no, chicos, frío. Y puedo decir algo que me está haciendo bosta la sonrisa del papá. Está contento, sí. Gracias que la trajiste. Me hace bosta, sí, está porque, muy feliz. Y porque él le agarró y dijo, bueno, y digo, tomó la decisión de que falta alcohol. La mejor decisión que podría haber tomado. La mejor decisión. Sobrevalorado el colegio. Subió el dólar, Uma, ponen. Sí. Vamos, Uma. Aguante la delincuencia. ¡Ale! 11-22-44-6542. Hoy viene Lizzy, chicos. Yes. Sí, hoy no viene Lizzy Tagliani en un ratito nada más acá. Nada, la amo a Lizzy. ¿Yo saben que trabajé con Lizzy? ¿En dónde? Chicos, yo ya sé. En ese que jugaba en el fútbol que me dijiste. Sí. Ey, se llamaba... Es una pregunta. ¿Cuál es el precio? No. Empieza con ¿en qué? ¿En qué, mano me está? Sí, ¿en qué mano está? ¡En esta! Perdón, sí. Perdón. ¿En qué mano está? Para mí estuviste. Tenemos afuera, hay menores en el sector. Sí, se llama ¿en qué mano está? Y trabajaba con Lizzy. Lizzy es una divina, una genia. Aparte, muy divertida, como siempre ahí. So divertido. So divertido, very, very divertido. ¿A quién le toca esto? Yes. A mí, para mí. 11-22-44-6542. Bueno, vamos a tener a Lizzy en un ratito. El audio de la barriga que me encantó. Sí, no hay una poronga, sí. Pero venga. Pero no sé si a todo el mundo. Podríamos hacer nuestra primera transmisión en pero vivo. Pero para sabes quién es de Olavarría, Natuti, ¿no? Sí. ¿Alguien famoso? Juanita y Pepo. Juanita de la Vega y Pepo de la Vega. ¿En serio? Son de Olavarría. Ay, qué bueno está Pepo. De enfrente. De enfrente. Entrale, de Natalia. El indio, de donde fue el recital del indio. Mira. Juanita, genia. Sí, y está el en Barcelona. Pepo está bueno. Y el Pepo, jugadorazo. Pepito de la Vega. Ya. Aparte es un jugador así, pero medio jugador Justin Bieber. News. Es una cosa que, ¿sabes qué? Sí, ¿viste? Lo hemos sí. visto en la brecha, el Pepo de la Vega. Sí, es muy y brechero. Cuando se lesionó, estaba muy salidor. Y bueno, ¿se puede decir eso? Y si estaba en fotos, salía en fotos. Es verdad. 11-22-44-6542. Pero llegó el momento de hacer momento? Un juego de la mano de Green Life. Y este juego tiene que ver con... ¿Qué frutas o verduras somos? A ver... ¿Cómo sería? La idea es ponerle una comida a distintas personas. De algo famosos. Bien. Tipo, si tal persona... Milanesa con papas fritas. Sí, no, o más fruta, con frutas verdura. O verduras. Ah, dijiste una comida. Sí, pero más orientado. Por ejemplo, Miguel Granados podría ser una palta. Totalmente. Pues, full palta tatuado. Sí. Lucky sería un arándano para mí. ¿Ah? ¿Por qué un arándano? No sé, dice eso. Sí, sos muy arándano. Vos sos muy arándano. Bernie, una banana. Epa. Sí. Y Luisito, un espárrago. Es full espárrago. Sí, 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 sí. Gonza Heredia, nuestro amigo, una berenjena. Sí, bueno. Pero Felipe Colombo, un brócoli. No, ¿vos lo ves no brócoli? Sé, no lo veo tan brócoli. Yo lo veo más. Lo veo más. Estoy muy condicionado al caucil. Ah. Un jalapeño. Un jalapeño también. ¿Por qué lo hacían en portugués? Lali Espósito. Upa. Frutilla. Frutilla. Pero Tini. Fresa. Fresa. Oh. Ah. Nati. Digo yo. Vos sos zanahoria para mí. Sos un pedazo de zanahoria. Leti un maracuyá. Adoro maracuyá. Y vos un pepino. Yo pedazo un pepino. Yo le hubiese puesto banana. Sí, bueno, está buena banana. Pero no. Era Bernie la banana. Me gusta ser pepino. ¿Yo por qué porque, zanahoria? Porque Pickle Rick. Yo zanahoria porque veo mal. ¿Qué tiene que ver? No, decían que la zanahoria era para ver bien. Ah. Había algo. Había ¿no? algo. Se ve que de época. Chiquita ni una es zanahoria. Para el color, yes. Para la vista y para la piel. Hace bien la zanahoria. O sea, soy blanca y ciega. Y el color sí, de la piel. Ok. Eso. En fin, otra persona, ponele Juli. Juli Duyos para mí es. Ojo, Una mandarina. Bueno. ¿Qué? Bueno. ¿Y Sherman? ¿Y Sebi? Sherman tiene lo que de ser es lima, obvio. Una lima. ¿Qué? ¿Qué es? Una batata. Ah, vale. ¿Una batata? Sí. Batata. ¿Rami? Rami. 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 Para mí es un coliflor. Uvas. Ahora que, coliflor. ¿Coliflor? Uvas. Uvas. Me gusta el coliflor. Ahora bueno. Empecé el mundo coliflor, torre, cloriflor, ¿Y Nico? Oh, zapo. ¿Y Nico? Oh, zapo. Nico, para mí algo que tenga que ver con todo, ¿viste? Lo que tiene que ver con todas las pantallas. Una fruta así medio pantallera, ¿viste? El una kiwi. Una fruta. ¡Ay, qué rico el kiwi! Tirar, pues. Y qué caro. Así un que kiwi. Bueno, gracias a Green Life por este juego de parecidos. Que es medio que entra todo, ¿viste? Es que si lo justificás un poquito ya está. Si no,
Entra, lo aceptamos y ganaste. Y ya saben, en el súper consiguen todas las frutas y vegetales congelados que ya vienen lavados y listos para cocinar. Así que si te da un poquito de fiaca, es lo ideal. Seguí el camino natural con Green Life y muchas gracias. No, gracias. Acá dicen que yo soy remelón. Eso por las tetas. Dos terribles melones. Dos toronja. Dos toronja. Ay. Dos repollo blanco ahí. ¿Qué no? Está bien. Y ahí después dicen que soy un maíz. Eso no me gusta. Siento que me están burlando. ¿Qué un maíz? No, como, ¿cómo se llama burlando? Fernando. Como, siento Fernando. Que me están fernandeando. Claro. Che, 11-22-44-6542. Tenemos unos mensajitos, a ver, audio. Están, bueno, en Monte Calvario, que es por el que, bueno, pasó Jesús antes de que lo crucifiquen. Y hay un tema de Sabina, claro. La canción más hermosa del mundo, que dice, bueno, dice, con Simón de Sirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harás tú? ¿Qué harías tú si él se fuera con un comisario? Simón de Sirene fue el que lo acompañó a Jesús y le tuvo mucha piedad y lo ayudó. Hay un video muy bueno. Hay un video muy bueno de un recital de Charlie. Que está Charlie diciendo que dicen que yo abuse sexualmente. Y en eso se sube Sabina a un parlante, patea una tonelada de falopa, porque no. Esa cantidad es inexplicable. ¿De drogaína? Y Charlie le dice, tírate la mandanga. ¿Qué? ¡Se te cayó la mandanga! Eso para alguien me puede explicar qué tiene que ver con sí, lo sí, del sí. Monte Calvario. Sabina y Charlie. Nada, con Sabina tenía que ver. Ah, Sabina y Charlie. ¿Pero okay. se ve la drogaína? Sí, te lo voy a pasar a Sherman. Sí, ay, está Uma ahí afuera y nosotros hablando de cosas. Se te cayó la mandanga. Mirá. Pero bueno, el mundo es cruel, Uma. Ya hablamos de muerte. Ahí te lo paso, Sherman. Ahí está. Ahí está, ahí está. Es Lucas Friedman ese. Así. Que yo abusé sexualmente. ¿Y ahí? ¡No! ¡Te cayó la mandanga! ¡No! Al micrófono. ¿Por qué lo dice al micrófono? Stop, chicos. Ponelo de nuevo, ponelo yo más atrás. Yo pensé que Charlie no sabía, pero no sé. Mirá la cantidad de falopa no. que tira. Pero capaz no es falopa. No, chicos, es azúcar boludo. Impalpable. ¿Qué? Eso es lo que consume Lucas en un fin de semana. Es capaz farofa. Es azúcar, porque se tomaba un cafecito antes de salir a tocar. Sí, obvio. Ay, chicos. Se te cayó la mandanga. Aparte, la música está sonando en fondo. No, y él, toda su manera de moverse físicamente no, es y su... espectacular. Ay, Dios. 11-22-44-6542. A ver, otro audio. La vi con el... Baby, no la llames, que ya está ocupada tirando unos freestyles. Yo ya la vi con el pueblo en las calles, bancando a Moldavski, apoyando a Natuti. Organizada, la mostrada, a donde va Leticia se llena de lesbianas. Buen día, increíbles. ¡Amo! Es tu propio Bambino Pons. Chicos, ya tengo una canción. Me encanta. Yes. Y aparte entramos todos, como que fue grupal y a la vez individual. ¿Puedo decir algo que me gustaría? Sí. Yes. Me gustaría que tengamos... Single de los políticos. Que tuviéramos una carroza en la Marcha del Orgullo. Ah, ay, sería re lindo, de sería Olga. Increíble. ¿No? Sí. ¿Cuándo es? Mañana. ¿Qué? Hay que organizarlo. No, es en noviembre. Noviembre. Ah, lindo, dale. Yes. Vamos a armarlo, pero vos ahí sos fucking queen. Yo voy vestida de Letiesa. Uy. ¿Qué sería ir vestida de Letiesa? Voy así todo el camino. Es una perfo. Yes. Una perfo disruptiva con un mensaje yes. metafórico. Anduvo muy bien tu remera en la polenta. Sí, ya lo sé. Para mí la usaste para sacar tema de charla y me parece re de pene, pero típico de varón como Edul. Y recibió cositas. ¿Se chaparon tu remera, a Leti en tu remera? O sea, ¿te chaparon las tetas? Nope. Pero anduvo muy bien la remera, la gente la disfrutó mucho. Te decían, ay, Leti, aguante Olga, loco, aguante, yes. sería increíble. Yo no, yes. los tipazos. Qué buen programa que hayan. Exactamente todo eso. Decían. ¿Ya llegamos al momento que les hablan mal de alguien? No. A mí no me pasó, lo quiero aclarar. ¿Cómo mal de alguien? No. Es rarísimo la pregunta que tiraste. Es rarísimo. No, en el fondo quería saber si me critican a mí. No. ¡Ah! No, pará. Además, ¿quién se va a animar a decirte algo malo sobre el programa? No, sobre el programa no, pero a mí en el programa anterior me pasaba que de repente me decían, che, pero no me gustó lo que te dijo, no sé qué, como que se empieza a armar la grieta, ¿viste? Ah. Bueno, pero una cosa es que te digan, no me gustó lo que te dijo. La pelotuda esa. Claro, no. A mí me pasó que fui a la Plop y me llamó mucho la atención la gente que. ¿Somos ploperos? El programa. Yes. Ay, qué bueno. Yes, recontra. ¿Qué te decían?
Arre que no sabía porque no le habían dicho nada. No, había pensado que, hasta ahí había pensado que eso. No, no, a mí, yo estaba un poco quizás... ¿Drogada? No, ebria. Bien. Entonces yo abrazaba mucho a la gente. Ay, lindo. Y entonces el tema se iba por ahí, por el abrazo. Claro. Eso nada más. Bueno, muy bueno, la verdad. Pero que escuchaban el programa y aunque era temprano. Ah, les mandamos un saludo, pues sabemos que es un esfuerzo, la verdad. Escucharnos, aunque nosotros damos un show, la verdad, merecido de escuchar. A mí dos personas me dijeron, los escucho cocinando. Ah, pero me llamó la atención, no, que una persona, una amiga de Julia, me dijo, no, yo lo pongo diferido cuando estoy cocinando a la noche y los escucho. Y al rato, otra persona me dijo, no, yo cuando estoy cocinando a la noche los escucho. Leti, mandales un mensaje para los que nos estén escuchando en diferido cocinando. O sea, esto mismo va a estar subido y lo van a ver. ¡Oli, oli! ¡Ay, qué rico lo que estás haciendo! Ojalá que no se te queme y nos sigas escuchando. Estuvo buenísimo. Sí. Porque, de nada. De nada. Porque viste que después, sí, ahí se agarra Olivia. Viste que después sale... Terapia de choque. No sé si viste que en los comentarios aparecen tipo... Gracias Leti por el saludo a mí. Lo vi. ¡Olivia! Oh. Uy, 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 la cámara, Olivia. ¿Es Drácula? No. ¿Ah, es Drácula? ¡Ay, Drácula! Chicos, me había olvidado que estaba Drácula. Recordemos Drácula, el perro que descubrimos que está suelto siempre. Igual no se la ve a Oli en pantalla, pero les cuento que de este lado está Oli con la peor de las ondas. Oli, tenés que empezar a vincularte mejor, me dijeron. Sí. Pero mueve la cola, ¿entendés? Tenés que hacer un trabajo con Olivia, Nati. Sí, sí, lo voy a hacer. No, eso decís siempre. ¿Y vos qué te metés? No, te digo nada. Ah, por la duda, pregunta. No quise ponerle hostilidad al momento. Pero refiero a que te digan, ¿tenés qué? Cuando te digo sí, sí, en vez de combatir, porque tenés. Siempre, sí, bueno, sí, déjame sí. Que yo por algo que organice mis batallas en la vida. Refiero a que te digan, tenés qué, así abiertamente. Yo creo que lo padeces. Igual yo quizás lo moralizo lo de Olivia, igual. Me lo tomé mal, perdón. ¿Por qué lo moralizás? Tranqui, no pasa nada. ¿Qué es lo nada. Que hay para moralizar? Capaz porque mi papá ya me molestó con lo mismo y es un tema sensible. Ah, bueno, entonces hay que hablarlo. Y quizás porque me hizo enojar. Que cuando digo que los perros tienen que estar sueltos, me hincha la pija lo que hago yo con mi perra. Vos primero cumplí la ley, yo voy a hacer lo que tengo que hacer con mi perra. Yo la ley la cumplo, cumplí la vos también. No, ¿entendés? Son dos discusiones paralelas. Por eso, pero quizás por eso me fastidié un poquito. Yo lo que digo es que yo creo que te va a hacer más feliz a vos en tu vínculo 100%. Con Olivia cuando lo resuelvas. 100%, igual no siempre es resolvible. Digo, no sé. Yo hablé con alguien que me dijo, no, mi perro re mejoró eso. ¿Y cómo? Siento que es resolvible no. Siempre. Hija. Y me dijo, no, pero tenés que bancártela que... Hay que laburar. No, no. Mucho. No. Me dijo, funciona, pero le tenés que agarrar el perro acá y se amarre... Como, no, no, eso no. Bueno, ya lo sé, yo nunca lo haría, pero como que me la rebajó. Dije, uy, boludo, hay un montón de líneas de escuela, ¿viste? Te puede andar bien o mal. Yo te digo, yo mi adiestramiento con perres. Que fue sumamente desgastante y que me salvó la relación con Pérez porque ya estaba en una instancia donde pensaba, bueno, tal vez este perro nunca va a poder ser feliz acá y yo tampoco. El primer mes no podíamos tener contacto en casa. ¿Cómo? Bueno, esas cosas no me gustan. Yo entraba a mi casa y lo tenía que ignorar. No podíamos tener ningún tipo de contacto. Y si yo quería vincularme con él, teníamos que salir a la calle. La premisa era, el perro tiene que aprender a estar tranquilo en la casa y lo que más feliz le hace es salir. Y si vos tenés ganas de interactuar con tu perro, salí y hacelo feliz y hacerle algo que le gusta. ¿Por qué en la casa no? Porque él tenía que en la casa... relajar, entender. Entonces, que la casa no era un lugar... Yo no creo en nada de eso. Es muy bueno. Hippie creer que porque no lo mimas al perro... No, hippie no. Mágico Disney. No lo mimas al perro en tu casa, entonces el tipo asocia que soy descreída igual y seguramente te funcionó, así que algo hubo ahí. Funcionó bárbaro. Por eso. Lo que seguro funciona es hacer. Y lo que más claro me quedó del adiestramiento, más allá de cualquier escuela, es que el adiestramiento es para los dueños, no para los perros. Totalmente. El que tiene que entender cómo funciona la hay cosa... Hay que adaptarse al perro. No. Hay que aprender a tener un perro. No es que el perro tiene que aprender adaptarse cosas. Adaptarse al perro. Digo, y también los adiestradores te dicen, el perro tiene su personalidad, tiene cosas que le gustan, que no le gustan. Vos no podés querer que tu perro... Tipo, pasa mucho, tipo, yo quiero que mi perro juegue con otros perros. No, igual capaz para tu mí perro no se quiere. Tiene que adaptar a vos. Claro. No, en realidad no es tan así. Es medio 50-50. No. Es 100% que el perro se adapte no. A vos. Bueno. Al menos eso bueno. Dice César Mizán. Bueno, pero César es el nazi de los adiestradores. Mi adiestrador, que es tipo súper, con el que yo hablé, que es como súper abierto, es el de Filosofía Animal, que es una cuenta muy conocida en Instagram. Y pues la filosofía de César es esta que te digo, que el perro hace algo y le pegas un bife, los amarreas, lo ahorcás. Yo no te digo, bueno, yo no te digo ahorcarlo y yo sacado. No te digo un perro robot, o sea, porque viste que el adiestramiento es infinito y en un momento hay una instancia donde vos podés decirle al perro, bueno, quédate acá y te vas a Colombia y volvés y el perro está ahí esperándote. Pero yo no te digo esa instancia de perro automatizado, pero sí, no es que pienso que es una negociación. Pienso que es un perro entendiendo cómo vivir con vos
Pero, que pero debería ser más 50-50, no todos los perros son iguales y vos también tenés que adaptarte a un poco a tu perro. Es re egoísta pensar que el perro se tiene que adaptar 100% a vos. A ver, a tu perro, ¿cuánto le gusta salir por día? ¿Cuánto mea? ¿Cuánto caga? No, bueno, eso sí igual puede ser. Y aparte lo que digo no lo estoy inventando yo, aclaro, que lo hablé con un adiestrador porque hablé con varios adiestradores. Y digo, hay toda una filosofía ahora de entender que el perro es uno en varios y que tiene su personalidad. Y de a gente sí. Tipo, quiero que mi perro juegue con otros. Capaz tu perro no tiene ganas, no es un perro que le guste jugar, no es un perro que, tipo, no sé, te doy un ejemplo. Yo le decía, a mi perra no le gusta que le toquen la trompa y no se tiene que acostumbrar a que le quiero tocar. No, el perro no le gusta, no le toques la trompa. Y sí, te va a hacer así porque no le gusta, ¿entendés? También el perro se comunica y tiene derecho a que cosas le gusten y no le gusten. Eso sí, igual creo que los perros pueden aprender de jerarquías y pueden aprender a cosas que sí, cosas que no, como todos. Todos cedemos cosas incluso que no nos gustan y las hacemos porque vivimos. Yo no creo que el perro está a la par mío. Y no creo que tiene que yo me tengo que adaptar en igual cantidad que el perro a mí. Sí, me parece bien que si el perro no le gusta pasear, no lo voy a torturar y lo voy a hacer salir 10 horas. Eso está ok. Si el perro no le gusta jugar con otros perros, ok. Pero de ahí a que no pueda vincularse, hay un montón de camino. Y tampoco creo que es una negociación 50-50. Ni en pedo. O sea, no. Yo te digo lo que me dijo un adiestrador. Perfecto. Yo te digo cómo yo pienso mi vínculo con mi perro, que lo amo y lo adoro y está todo re bien y se sube al sillón y duerme en la cama. O sea, yo cedí todo lo que el adiestrador me dijo que no haga. De cualquier manera, creo que hay jerarquía. Así que el perro está para adaptarse a mi vida y a mis decisiones y a mis deseos y no al revés. Fin de mi exposición. 11-22-44-6542. Y vamos a ir ahora con las notilocas del día de hoy. ¡Ay! ¡Qué intro loca de las notilocas! Bueno, vamos con la primera. Paren que las voy a buscar por acá. Murciélagas campeonas, la selección argentina femenina de fútbol 5 no vidente ganó el mundial. La selección argentina de fútbol 5 no vidente, las murciélagas se consagraron campeonas del mundo hoy al derrotar. Fue ayer, claro. 2-1 a Japón en los Juegos Mundiales IPSA 2023 en Birmingham, Inglaterra. Así que somos campeones primer del mundo. Mundial encima. Primer mundial. ¿Primer mundial que se hace o que ganan? Entiendo que se hace. Bueno, aguante. Felicitaciones. Y son el único equipo, no solo latinoamericano, sino de todo el continente americano en general, que participó. Y se garcharon a todos. Sí, yes. Básicamente sí, campeones, así que les mandamos nuestras felicitaciones. Muy bien. Letaiza, ¿tenés una notiloca de... una notiloca tuya? ¿Tengo yo una notiloca? Ah, la del Mundial. Sí, Mundial Femenino. Ah, yes. Bueno, finalmente terminó el Mundial FIFA Femenino 2023 Australia-Nueva Zelanda. Salió campeón España, mis candidatillas. Es verdad, eran tus candidatas. Las chiquillas eran mis candidatas. Sí, reina, si vos sos casi española. Ay, 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 ay. Qué bien que han jugado estas chiquillas. Bueno... salieron campeonas, ganaron 1-0 contra Inglaterra, que también eran grandes candidatas, pero el datazo es uno que se divide en varios. El primero es que Olga Carmona fue quien metió el gol que las consagró campeonas. Y Olga se llama este canal. ¡Es el fucking destino, boludo! Buen augurio de triunfo. Olga no solo metió el gol de la final, sino que también había metido el gol en el minuto, creo que 118 de la semifinal, que las llevó a la final. O sea, viene siendo bastante protagonista. Y además, Olga festejó el gol, se lo dedicó a una amiga, se levantó la remera, la camiseta, y tenía escrito un nombre que era el nombre de la madre de una amiga que había fallecido. Oh. Cuando termina el partido, después de los festejos y todo, Olga se entera que su papá había fallecido el día anterior. No, y no Dios. Se lo habían dicho para poder jugar la final. La puta madre. ¿Vos me estás jodiendo? Yo te lo estoy contando de verdad. O sea, el padre de Olga muere un día antes de la final y a ella no le dicen nada para que juegue la final. Claro, al parecer su padre falleció del viernes para el sábado, la final fue del sábado para el domingo. El padre no estaba allá, se había quedado en España. Yo estuve buscando más información y la realidad es que no encontré, pero al parecer estaba en España porque cosas de las que decían era más allá de que pudiera, como que pudiera disfrutar de ese momento que era la final, que la iba a jugar esa vez y anda a saber si la va a jugar alguna otra vez. También era que, bueno, ya no iba a poder llegar rápido a España. No iba a servir para nada. Y supongo que en la decisión habrá participado el resto de la familia también. Yo sé que su mamá, claro. Su novia y su hermano estaban en la cancha.
O sea, que ellos participan, o sea, estuvieron de acuerdo con no decirle, porque digo, si solo una yo creo que la decisión debe haber sido de, la de ellos, porque más sí, allá si es del de equipo, eso, me parece una forrada. No te puede decir, claro. Imagínate cuando te enterás. Y al parecer se lo dijeron después de los festejos y todo. Ella subió unos tweets, tuiteó que iba a estar con sus compañeras, que iba a hacer todos los festejos porque creía que su papá le hubiese gustado eso. Entonces yo ayer seguí un poco la celebración que ellos hicieron en todo el micro, por Madrid, y después estuvieron en un escenario, en la calle, no sé qué, y ella estaba y fue como recontra homenajeada. Ay, pobre, qué triste igual, Dios. Y mi consulta, mi debate era para ver qué opinan ustedes, si ustedes decidirían que los dejaran disfrutar de algo así. Si yo fuera la hermana. Y después, no, si vos fueses Olga, ¿qué preferirías? Pasa que si sos Olga no lo pudiste, o sea, no lo podés decidir. No importa, hoy en día, sí, hoy pero... Olga puede decir, che, a mí me hubiese gustado que me lo dijeran o no. Por suerte pude recontra redisfrutar. Porque siento... también podría haber pasado, no sé qué le pasó a ella, pero podría haber pasado que se recontra recalentara, sí, y que hubiese dicho, che, a mí cuéntenmelo igual. Yo siento que yo, así como así, te digo, o sea, yo elegiría que me lo cuentes, pero agradecería que no me lo cuentes. Qué rara es tu cara sin anteojos. No sé qué pensar. O sea, me cuesta... ¿Te quedaste tieso? No, es que es muy difícil. Insisto, yo soy esa persona que digo, quiero saber. Pero a fin de cuentas, cuando vos no sabés, la verdad para vos es esa. Entonces, ¿viste que es más útil no saber? ¿Viste que no siempre hay que contar? ¿Pero yo qué dije? No, porque vos dije, yo diría contar. Que lo quiero saber, pero agradecería... Pero agradecería no que saberlo. No te lo cuenten. Pero si me lo preguntás, lo quiero saber, ¿entendés? Eso me pasa. Y porque nadie abiertamente va a decir, no quiero saber algo, pero... Bueno. Pasa que es muy fuerte la muerte de tu padre como para hacer un uso discrecional de y esa además, información. Fue todo un día. Claro. O sea, no fue que de última fue antes del partido. Yo entiendo. Igual ella no podía hacer nada. No, poco eso, tiempo. Está claro, eso está claro que no podía hacer nada. Pero igual es fuerte y decís, che, ¿qué onda? ¿Vale más una final? La cosa es que en el judaísmo, si se muere alguien en un casamiento, se celebra el casamiento. Porque en el judaísmo. No digo como algún valor dirimente, porque se celebra la vida por sobre la muerte. Pero digo, si alguien muere en el casamiento, claro, o si los se días da anteriores. No, si se da una situación de luto, suponete que fuera literalmente el casamiento tiene que continuar. Igual no va a continuar. Chicos, hay que ir a hacer un montón de trámites. Bueno, digo, no la cuando fiesta. Cuando la gente muere hay trámites, vos no tenés que ir al no coso. No la fiesta, pero el matrimonio, el acto de casarte, se debería celebrar. Tal vez no vas después a comer salmón, pero sí... Porque la idea es se celebra. Si ese fuera el criterio, que me parece un criterio muy lindo, me parece bien en términos de, bueno, hay una cosa que es operativa, que es ella no podía hacer nada, ¿no? No iba a llegar a España, no iba a llegar a despedirse, no iba a cambiar nada concreto, le iba a privar de una experiencia que en su vida era determinante, bisagra, a cambio de un dolor que de cualquier manera iba a tener. Tal vez si ese fuera más o menos el pensamiento, yo habría hecho lo mismo, no sé si habría hecho lo mismo porque realmente me parece como muy... una información muy difícil de gestionar, ¿viste? Como tenés que decidir no contarle a alguien que se le murió el papá. Igual yo pienso algo que ya sé que está mal, pero yo soy muy descreída de como si lo personal te afecta en lo deportivo. Ya sé que sí. Pero yo juego como el orto todos los días y voy a jugar igual de como el orto. No. O soy una defensora para mí sumamente... es algo que no solo le afecta a ella. Esto pensándolo totalmente en frío y 100% solo en el partido. Para mí es una información que no solo le afecta a ella, sino también a las compañeras. Igual el deporte es re mental. Sí, pero yo lo tomo, pero yo el otro día jugué una semifinal. Podemos bajar una escala de amateur también, si jugás peor. Se había muerto mi perra ese día y yo jugué bien a la pelota. De hecho, capaz desconecté y me puse 100% en modo fútbol. Capaz te puede pegar de una manera o de otra, pero no sé si está en lineal, estoy mal, juego mal. No es lo mismo, siento que es full mental. No es lo mismo. En esas situaciones, a ese alto nivel. Claro. Y con todo lo que significaba... para ellas estar jugando esa final, no es lo mismo. Yo creo que no hubiese jugado de la misma forma. Yo sé forma. Que históricamente, o sea, que siempre se habla de no tal, está mal en la vida privada y por eso está jugando mal y todo. Claro. Pero después pienso... La famosa imagen de Messi así en el himno, ¿te acordás? Mundial 2018, sí. Cuando estaba todo el bardo. Esa selección está bien, había muchas cosas bueno, pasando. Pero te voy a tirar una discusión. Sí. Papu Gómez. Equipo. Conflicto. Sí. Brujería. Lo Chelso. Problemas.
Mala onda grupal. Sí. Argentina, champion of the world. No, pero no, bueno. No, pero en teoría eso fue después. No. Eso fue antes, como si te dijera, antes de la final seguro, y no sé si antes de la semifinal. Está bien, pero eso, pero para mí la diferencia es que lo apartaron. Sí, pero generó algo en el grupo re de verga. Pero generó un grupo de uno contra todos, eso claro. Siempre funciona bien. Y pero es feo, boludo, todo el tema de buena onda, tenés a alguien corrido, viste que tenés que fingir buena onda. Para mí no para es mí lo no mismo, es para mí ahí es una situación de una persona, por ejemplo, en esto de Olga, ella que está pasando por un momento de mierda, todas sus compañeras que se mancomunan, sí. ¿Se dice? Para acompañarla, o sea, es otra situación. Lo otro te une el separarlo. Y en esto, al contrario, es unirte en ella, con ella que está pasando un mal momento. Te doy otro ejemplo. Boca pierde una final con Corinthians cuando Riquelme anuncia que se va de Boca. Y todos los jugadores que jugaron esa final coinciden que Riquelme hizo ese anuncio en el vestuario antes de salir al partido y que el equipo jugó pésimo por eso. Yo, pero también podría haber jugado pésimo igual. Eso obvio, digo. Yo siento eso... que con mis pies juego igual, boludo. Si estoy mal o estoy bien. No, para si hay días que estoy bien y juego como el orto. O sea, siento que es igual de azaroso, ¿entendés? No te pasa que estás de buen humor. Está bien, pero tal vez. ¿No te pasa día que estás bien y jugás mal? Está bien, pero tal vez. Sí, pero no puedo comparar con estar jugando una final del mundo. Salís deprimida a la cancha y eso te va restando, te va sacando cosas. No sé, para mí es igual, o sea, entiendo igual y por algo todo el mundo lo dice, pero si yo me puedo pensar a nivel práctico, yo juego igual de malo, igual de bien, o tengo días malos y buenos como cualquier otro día. 11-22-44-6542, a ver, tenemos un audio sobre esto. Hola, loquitos. Me enteré que mi abuela había muerto escuchando los avisos fúnebres que escuchaba mi padre todas las mañanas en la radio. Y no me quisieron decir nada porque mi hermano, que estaba despierto, tenía un examen ese día y querían que fuera el examen concentrado. Pero yo escuché. ¿Cómo llega lo que esos avisos fúnebres? No, los escucha todos los días, dijo. ¿Los escuchan? Claro, pero yo, o sea, ¿cómo? ¿Quién manda los avisos fúnebres? No sé, los deben leer en la radio, calculo. Pero leen toda la gente que murió, vos tenés que... Viste que en el diario la gente manda para que pongan a Cintia Pérez. Ah, mandan. Ah, entonces, sí. No, y tal vez algún amigo conocido, claro, alguien muy lo mandó. Muy de viejo, perdón, claro. De señor adulto, mandar tipo Pérez, sí. Juan Carlos con el mejor de los afectos. Sí, sí. Eso lo mandan, no es que ponen a hacer una lista de toda la gente que muere. A mí ahí me jodería, boludo, por un parcial, avísame, ¿entendés? No me dejes de decir que se murió mi abuelo, no sé, yo. Es poco un parcial, me parece. A mi hermana Lucy cuando... Nosotros... Y aparte creo que amerita faltar también. Sí, no vayas. A mi hermana Lucy, nosotros teníamos una perra anterior a Pampa, llamada Brandy, y Brandy estaba viejita, estaba en la shit, y hubo que sacrificarla. Bajón. Y a Lucy no le dijeron eso. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, se fue a vacaciones. Que Brandy pegó una beca en España. No, le dijeron que se había muerto... Pero claro, no le quisieron decir bien. La dureza de bien, sacrificarla. Eso está ¿viste? Bien. Bueno, no, está bien. Es un concepto complicado, pero Lucy no era tan pequeña. Bueno, sí, pobrecita. No, pero no está me parece. Bien, tenía igual. 14. Claro, le dijeron que se murió, me parece suficiente información. Claro, no es que le dijeron se fue a pasear. Se fue de vacaciones, sí. Claro. 11-22-44-6542, vamos con otro audio, dale. Buen día. Yo creo que si no le dijeron a Olga es porque el padre ya venía mal hace rato y era como algo esperable. Si no, si hubiese sido un día para el otro, algo, una situación, no sé, medio de shock o traumática, ni siquiera la familia hubiera podido estar ahí acompañándola. Ah. Claro, también es raro, tampoco viajó la familia de vuelta. O sea, el padre murió, no estaba ni la madre, ni la otra hija, ni nadie. No, yo lo que sí creo que... hay algo que es interesante y que es lindo, que es que estaba toda la familia con Olga. Ahí hay una decisión. Me da gracia decir Olga y que no sea Olga, como sí. Que lo tengo muy asociado con este programa. Me parece una decisión como, bueno, por lo menos es una súper contención para ella, porque si al contrario hubiera pasado que deciden no contarle con este mismo criterio, pero ellos se quedan tengo en España, bueno, si ellos se quedan en España, me parece que le hubiera representado un golpe tremendo. Quiero hacer un paréntesis. ¿También pasó algo? Yo pensé que ibas a hablar de otra cosa. Sí, del beso. Eso quiero. Para. Primero termino con lo del tema de Olga, que encontré una información. Dice, la madre y los hermanos de Olga volaban a Australia cuando supieron de la muerte del padre, que llevaba un año enfermo. Habían viajado para estar junto a ella en un momento tan especial, claro. A la par de delicado, aunque eso en el momento de despegar no lo sabían. Terrible. O sea, se enteraron todos allá. Igual es terrible. Terrible. Sí. Es terrible. ¿Y lo otro? Lo otro, mirá cómo te sorprendía, yo pensé que habías visto no, eso. No, vi lo otro, boluda, me quedé anonadada. Lo otro es que cuando ellas suben a recibir la medalla. La medalita. La medalla de campeonas.
Una jugadora histórica de la selección, que es Jenny Hermoso, es la 10 de la selección, va a abrazar al presidente de la Federación Española de Fútbol. Sería el Chiquitapia de ellos. Sí, que creo que el nombre es Rubiales. Si no me... ¿Tenemos el video? A verlo. Ah, espectacular. Al costado, ¿eh? No seré, ahí. No seré Jenny, pero hermoso. ¿Lo viste, Dial? Está no, bien, ay, al costado. No lo vi, no lo vi. El pelado. Ah, de nuevo. Bueno, la explicación es que le da un pico. Le da un beso en la boca. Luego, acto seguido, le toca la cola, ¿está bien? Sí. Ponele que eso se hace. Ahí deportivo, somos... Pero bueno, esta es una situación en la que es su jefe, principalmente. Sí. Ah, ¿pero no son pareja? No. Él es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Ah, pero pensé que la historia era que ellos tenían algo. Ella creo que es abiertamente lesbiana. Yo lo que veo es que él la saluda como que... Y lo, por lo que leí, tipo, tienen buena onda, ellos se requieren. Sí, pero yo tengo buena onda con ellos, no me va a dar un totalmente pico. O sea, yo creo que lo hizo desde ese lado, pero digo, a mí me sorprende que los tiempos que corren con todo lo que se habla, sí, con todo rarísimo lo que se dice, no se te cruce que no, por más de que lo quieras hacer, que está mal ya, no se te cruce que no da, que bueno, te van a putear. El tema es que no solo pasó eso en ese momento, después hay otra foto que está justamente, hay una foto que está Olga con otra jugadora y la copa, y él está dándole un beso en el cachete, como sumado a la foto desde atrás, ay, que también ya se la ve incómodo. Hay otra foto de él, justamente también con Jenny Hermoso, en el vestuario, que habla en medio del lenguaje corporal, que es como él la está abrazando así y ella está con la cadera tirada para afuera, como queriendo separarse. Pero lo que me pareció más forro de todo, perdón que lo diga así, no. Es que este señor, que ha tenido muchas críticas, de hecho la selección española llegó con 15 bajas, o sea, 15 jugadoras renunciaron a la selección pidiendo que el técnico no fuese más el técnico. Entonces había jugadoras históricas que seguramente hubiesen estado citadas si no fuese por esta carta que mandaron pidiendo que se cambiara no solo el técnico, sino también a este señor. Pero lo que a mí me flashó fue que después de esto, este señor grabó un video en la federación y entre otras cosas que dijo fue: cuando uno preside una federación, en este tipo de ceremonias hay que tener más cuidado. O sea, no dijo... Claro, el tema es el contexto. Sí. Claro. Un pelotudo. Sí, o sea, sí, sorry, eso quiere decir... Sorry por dar un beso no consentido. Debe hacer de todo. Sí. Porque esto que te están mirando millones de personas... Te chupa todo un huevo. No, y aparte lo que yo leí es que eso lo dijo después de que se armó mucho revuelo. Al toque él saltó como, ay, chicos, estas gilipolleces, no les demos bola. Y un poco como que dijo como que con ella estaba todo bien, pero hay un vivo, y con esto cierro, después, inmediatamente después, en el vestuario, que Jenny está hablando, se la escucha que está hablando con sus compañeras, y dice, sí, me dio un beso, pero no me gustó para nada, pero ¿qué voy a hacer? Y en el video este, en el de las disculpas... medio que dice, no, bueno, tenemos esa relación, es así, es claro, algo normal para nosotros. Que no. Nada, a mí de estas cosas siempre lo que digo es lo que decía recién, me llama la atención que suceda en un entorno tan expuesto, porque ¿qué podemos esperar de los no expuestos si lo hacen en una situación tan horrible, a la vista de cualquiera? Digo, como que me quita esperanza y fe. Amiguitos, Sprite nos invita a hacer un picadito sobre situaciones de la vida cotidiana que nos hagan enojar. ¿Cómo este vaso? Esas sí, cosas que nos sacan chetísimo de quicio y no podemos controlar. A la cuenta de tres, la cosa es así. Tenemos que decir cosas que nos enojan, pero que no se pueden controlar. Ok. Vamos a hacer una rondita por acá. Voy a empezar yo. Y empiezo, va para mi derecha, para Yael. Cuando mi placar está roto y no abre y tengo que sacar la campera del coso que no abre, y un día hice así, me lastimé la mano de bronca y no podía hacer nada. Horrible. Tenía que hacer una campera. Yo voto cuando no está viniendo el colectivo y estás muy apurado. Que estás tipo, por favor, necesito que venga, y pasan 40 minutos, pasan 50 minutos. Y no pasan... puedes hacer nada para que aparezca. Y después vienen tres y no te frenan. Yo voto cuando alguien te dice te extraño, pero no hace nada para verte. Te pone el orto. Cuando llegas a tu casa. Ah, es bueno lo que decís. Cuando llegas a tu casa y tu perro se comió la planta y rompió la planta. Pero vos no podés hacer nada porque ni siquiera la podés retar, porque viste que los perros no tienen esa memoria. Sí. Al perro lo tenés que retar al toque que igual hizo. Igual yo lo reto, pero sí, es verdad. Dicen que no sirve, no tienen, sí, esa memoria. Sé, pero igual me da bronca, viste, porque sí, como por que te sacás la bronca vos. Sí, sí, dale, otra. Pisar una baldosa floja. Empaparme. Yo, llegar a casa y ver pelos en el piso. Ah. Y ahora cuando. Asco. Bueno, nene, cada vez que veo que rayé mi auto. Ah. Me odio, me culpo. Cortarme las uñas muy adentro y que me duela el dedo después. Despertarme temprano.
Pero eso sí, bueno. Yes. Me pone el orto. Sí. Tengo un consejo para vos que te pasa lo mismo. Sí, está bien. Y estás del otro lado. No te enojes con esas cosas que no podés cambiar. Relájate y tomate un Sprite. Ah. Y con Sprite no te calentes, refrescate. Llegás, tu perro se comió la planta y bueno, ya está. No te calentes y refrescate. Posta que hay cosas que uno se enoja y no puede hacer nada al respecto, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué te reís, Letaisita? Nada. Che, hoy viene Liz Italiani en no, en, ahora viene. En nada, ya, ahora. ¿Ya está? ¿Ya llegó? Dale. Quiero que se desmaye apenas entra. No, ya. Ay. Bueno. Liz Italiani. Hola, Lizzy. Ay, Dios. Lizzy, qué lindo tenerte acá. Ay, bien. Ah, sí, ¿qué estás fumando? Deja de fumar. Ya empezaba. ¿Cómo estás, Lizzy? Ay, bien, muy contenta. Hola, chicos, hola a todos. Hola. Estoy así a peluche, de la cara lavada. Ah, bueno, ustedes también, veo. Tampoco te creas que acá hay mucha producción. Unos polvitos nos quedan. Bueno, ya te estás quejando. Te van a echar de nuevo. No, Lizzy, ¿cómo de nuevo? Escúchame, porque resulta que yo ayer me fui a ver el programa en la casa de... ayer debutamos con Talent. Sí, con Talent, obviamente. Sí, ¿cómo fue ese debut? Bárbaro, hermoso. Yo unos nervios, me agarré un pedo. Que no ¿ayer? Sí, anoche. Claro, porque esto lo grabaron ustedes, ¿cuándo? Hace un par de meses empezó toda la etapa de audiciones. Todavía estamos grabando. Porque, ¿siguen grabando? Sí, seguimos grabando porque semifinales y bueno, claro. Después las finales para que la vote la gente. Ah, eso es en vivo. Sí, en vivo. Ay, no preguntes todo. Ay, sí, perdón, Lizzy, perdón. Y entonces me fui y me preparé una valijita con ropa linda para venir a verlas. ¿Ves que tiene? Más de medio estilo así. Divina. Apendejados como ustedes. Un brillo, bien facto todo. Sí, sí, sí. Y me preparé una valijita con eso, un estuche con maquillaje y todo. Y hoy me desperté, abrí y el estuche de maquillaje no tenía nada. Bien. ¿Qué tenía dentro? Ay, nada. Y no sé con qué se. ¿Pero te quedaste a dormir en un lado? No, me vine al departamento. Ah, yo soy muy millonaria. Claro, no, tenés no, varias props. Tengo varias props. Y me quedé en el departamento y cuando no tenía nada, digo, ¿y ahora qué hago? Y nada. Bueno, agarré mientras venía el auto que me dijo, ahora te aviso. Pará, igual no tenés puesto nada de nada. Nada, nada, nada. Y no, cara lavada. Y me pasé un cerazo, así, acá, un raquetazo de cera en los bigotes y chau. Che, y ayer te juntaste a ver el programa. Sí, me que algo que vos grabaste, digo, ¿te acordabas de todo o ya lo habías visto o es la primera vez que lo ves así terminado el primer programa? Bueno, no sé si sí, se debe poder contar, porque si no, ¿por qué estaríamos vestidos dos meses iguales? Obvio. Es porque, viste, que vos grabás horas y horas y horas, como está el jurado, sí. Abela, Joaquín, Flor y Emir están sentados, yo presento a los participantes, los acompaño y es 12 horas de gente que pasa y van haciendo su performance y eso se graba todo como si fuera un programa. Y así estamos todos los días. Y wow. De todas esas 12 horas de grabación, que por ahí pasan 20, por ahí pasan 10, 15, los que dé. Entonces después van varios programas. Claro, van editando y van armando el programa. Ponele, la primera que apareció ayer no necesariamente fue la primera. Exacto. Que hizo el... Ah, qué claro, bien. ¿No? Porque por ahí hay una tanda de, qué sé yo, son 10 participantes malísimos. Y son... No, 10 bailarines. Ah, entonces, después, claro, para distinto. Que quede como variado. Claro, che, claro, y claro. Yo lo que pensaba, que esto también pasaba con... ¿Era Talento Argentino lo de la ropa que pasaba lo mismo? La voz. La voz. Ahí está. En La Voz también muchos... Y que hacían chistes con la ropa, como que esta ropa que elegiste, Lizzy, la tenés que haber decidido bien porque le vamos a ver cuántos programas sale. Yo pensaba en eso, tipo, que sea bien decidida porque va a quedar en varios programas. No, a mí me encanta el uniforme. Ay, polémica si la frase. Resuelve. Sí. Pero resuelve. Claro, pero es como te lo pones, ya está, el mismo peinado, el mismo maquillaje, en un segundo, todo, listo. O sea, yo haría todo el programa. Lo así. Que estás grabando ahora, ¿ya estás con otra ropa? Sí, porque ya pasamos, ya en los cuartos es... Primero que cambia hasta la escenografía. Lo que vieron ayer... Está muy buena la escenografía. Está tremenda. Es espectacular. Está muy igual que afuera. Me sorprendió eso. Sí, es un teatro adentro. Es inmenso. Increíble. Increíble la gente, la producción, las pantallas. Clave todo, que todo. Haya toda gente en vivo. Sí, le suma muchísimo eso a la experiencia. Y estabas muy pendiente del número, que le fue muy bien, por cierto. Felicitaciones, el rating. Estabas como, esto es lo que espero. Tenías un piso de lo que querías me dijo alguien me dijo, mira,
es un programón. Bueno, Fede Lebrino. Se hacía la misteriosa. Que le mandamos un beso a Fede, que es un capo. Me dijo, es hermoso, Lisita. Y todos me llamaron para decir, mira, el programa quedó hermoso. Es hermoso lo que estás haciendo. Estoy orgulloso de vos. Ay, yo me da vergüenza decirme no, de mí misma. Está bien. No. Estoy orgulloso de vos porque... Bueno, igual ayer no se notó mucho que no hice muchas payasadas, pero más adelante... No, sí, pero cuando hiciste el gusanito, sí. Por eso, no, justamente él me dice, porque pudiste revertir una Lisi más, más... No divertida, porque divertida sigo siendo, pero te pusiste en un lugar de conducción y en los cuartos y en semifinales, cuando va cambiando... Más todavía, claro, ¿no? Claro, más todavía. Y entonces estoy muy... Lo que suceda, no te preocupes. Yo me quedé con eso. ¿Vos te perseguís con el número o no? ¿A vos no, nada. Lo que sí me persigo es, viste, es el con... No me persigo, pero le doy mucha bolilla porque leo todo, se darán cuenta en las redes y ¿ah, todo. ¿Sí? Lo que sucede, lo que se como dice. Como si estuviste bien o mal. Como, claro. El... Ah, no, bien o mal no. ¿En qué sentido lo que se dice? En cómo presentan si después al programa. En cómo, viste que la presentación dice, no sé, pues supongo, defraudó o no. Espectacular. Bueno, hoy está medio en modo espectacular, ¿o no? Sí, yo lo que vi, y bueno, es una alegría eso, un alivio también. Sí, es un alivio y una gran alegría porque hay muchísimo trabajo. Igual en todo hay trabajo. Viste, es como medio... tristes, se puede entender que algo no guste, pero viste como la cosa que pareciera que uno hace sin desgana, pareciera que los hace sin ganas a la hora cuando lo comentan. Pero no, después de eso, ay, no, me perdí dónde estaba, estoy borracha todavía. Claro, de allá está medio con resaca, Alicia. Había claro. Mucha ansiedad porque en el final dijiste, bueno, voy a ver cómo lidio con la ansiedad que tengo. Cuando terminaba el programa lo dijiste al aire. Ah, sí, después para, ya no paraba. Yo ya no me acuerdo. Tenía una ansiedad, no podía. Y después no podía. Me trajo un señor que me pidió un auto porque, como había chupado, no, que no quería manejar. Muy bien, muy bien. Y cuando todo el viaje estaba mirando el celular y hablando por teléfono, claro, y llamando y recibiendo mensajes y todo, y después no me podía dormir. Claro. Y quedas como una adrenalina. ¿Cómo sos con la conducción? ¿Sos dispersa? Digo, uno te ve y te ve como súper divertida y rompiendo con distintas situaciones. Pero ¿cómo sos puertas adentro? ¿Te tienen que ir recordando cosas? ¿Te colgás un poco? ¿Hay un poco un chiste con eso? ¿Pero sos un poco dispersa o estás súper atenta? ¿Sabes todo lo que viene, todo lo que sigue? No, nada, porque nada dispersa. Al contrario, vivo de juego como de dispersa, claro. Pero no puedo. De hecho, yo tengo en la cucaracha a todos. Todo, la producción, el piso, los jurados. Me gusta que si pudiera tener toda la gente que está en la tribuna sentada, también me gustaría tenerla. Porque yo soy muy buena, muy buena segunda, sí. ¿Entendés? O sea, yo vivo de lo que le sucede al otro, de lo que puede agarrar de afuera. Claro. Eso siempre, bueno, en los shows del Under era así, en el boliche es así. Nosotros salimos donde nadie nos quiere ver, en realidad la gente va a tomar algo, no va a ver una maricona pintada. Y de repente vos salís y tanto... Y vos tenés que empezar a darle hasta ganarte esa atención y además empezar a jugar con las cosas que vas viendo. Y entonces eso es un entrenamiento que tengo. Y sí soy por ahí colgada en el sentido de que si algo me gusta, me voy como los niños y me quedo ahí, ¿viste? Y ayer sí estaba, cuando estaba el muñeco, cuando estaba Chayanne, yo con Chayanne me hubiese ido a la casa, ¿no? Que es hermoso, yo no lo veo para nada bizarro esa palabra. O sea, a mí me gusta que la gente defienda lo que quiere hacer. De obvio. Hecho, es lo que más me gusta. Cuando hay en Chile hay una que se pasa por todos los realities, se llama La Chilena de las 5.000 Voces. No sé si la vieron alguna vez. No. Y no se voy a decir, a ver si se escucha y se enoja conmigo después. Pero ella se planta y lo hace de una forma, y bueno, no tiene ni una voz. Pero ella jura. No, es medio no. como las caras de Karina, digamos, ¿no? Claro, como las caras de Karina. Sí. Pero a mí me fascina y eso me encanta, porque que vos puedas defender eso me gusta mucho. Y también es lindo que haya un lugar donde lo puedan mostrar, porque quizás no tienen la oportunidad nunca más de mostrarlo en otro lugar. Sí, tal cual, eso es verdad. En general son todos artistas. Lo que pasa es que sucede que son artistas, no sé, en un semáforo, claro. En un boliche. Entonces esto de estar en la industria, está bueno tener esa posibilidad. A mí me gusta mucho, bueno, me sucedió a mí, de estar en los boliches a tener todo. Y hay que también valorar, yo les decía cuando iba a los castings, porque yo fui a todos los castings de todas las provincias. Ah, sí. Porque me gustaba verlos, porque quería ver el contexto. Pues digo, para mí, vos tenés, no sé...
un bozarrón increíble. Y no es lo mismo vivir en un lugar donde son 1000 personas, que capaz que hay una profesora de canto, a vivir en una gran ciudad donde a las 9 de la mañana tenés tela, a las 10 expresión corporal, a las 12 canto, a las 6 foniatría. Entonces hay que también ver eso, y eso quería ver, sus historias. Y les decía, y no es lo mismo como nosotros que nos mimos, bueno, no sé a ustedes, pero a mí que llegué, te dan el cafecito, te preparan, vos tenés que, no sé, tenés que actuar, y hay alguien que te trajo la fruta, te trajo el libreto, te lo imprimió, te ayuda, te coso, todo, a que vos estás 4 horas bajo el sol estirando la pierna para después dar una performance. Todo eso influye. Lizy, ¿en qué, digo, llegabas a soñar alguna vez conducir en Telefe, en ese horario, semejante programón, en algún momento de tu vida? ¿O al principio aparecía como un sueño real posible o era impensado? Nunca pensé ni que iba a estar en los medios. Claro. Ni siquiera. Nunca me lo imaginé. De hecho, tampoco nunca me imaginé que iba a hacer show en los boliches. También en los boliches caía a hacer show de borracha. O sea, todos los lugares fue como medio inconsciente. La peluquería fue inconsciente. La peluquería, empiezo la peluquería porque en realidad yo me quería ir de vacaciones y quería juntar plata. Y una amiga no sabía hacer nada. Entonces una amiga me dijo, venía a la peluquería. ¿Cuántos años tenías ahí? Y ahí tenía 20. Ah. Y me dijo, venía a la peluquería, barré todo, te ganas. Y bueno, trabajé hasta diciembre, lo hago rápido para pasar por las 3 profesiones. Entonces, barrí todos esos 3 meses. En diciembre yo ya sabía hacer planchita, todo. El chabón, el dueño, me dice, quedaste efectiva. Yo re emocionada, re contenta. Me pagó diciembre, 31 de diciembre, me pagó y con eso me fui a San Bernardo. 3 meses, volví en marzo. Ay, la rompiste. Claro, volví en marzo, vuelvo en marzo, vuelvo a la peluquería, mi trabajo. Sí. Abro la puerta y digo, hola, y todo, Lizy, apareciste. No había celular, no había nada. Claro. Entonces, apareciste, dice, qué lindo, nos viniste a visitar. Hola, chicos, hola a todos. Y yo agarro y me mando para el fondo, a cambiarme, para trabajar. Y me dijo, ¿dónde vas? Le digo, me voy a cambiar para trabajar. Dice, pero no trabajas más. ¿Te fuiste 3 meses? ¿Cómo no trabajo más? ¡Me echaron! Y dice, pero te fuiste 3 meses. Y bueno, si era las vacaciones. Claro, ¿para qué vine a laburar? ¿Para qué vine si no? Bueno, eso con la peluquería. En los shows de los boliches, agarro, iba con una amiga, terminamos de trabajar en la peluquería, íbamos a un parque, un pub que se llama Search en ese momento, y había la Dani Durán, que es una transformista conocida, que todavía es mi amiga. Estamos en un grupo, Las Pipetas, que después les muestro los comentarios del show, y estaba haciendo su show. Entonces ella hacía su chiste y yo bla, 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 le arruinaba todos los chistes. Su gracia, yo hablaba en voz alta, los gritos, una pesada. Pero eso, y vos ibas al bar y participabas de borracha. Claro, de pesada. Y entonces se hartó, ¿entendés? Bajó con su pelucón inmenso que no para de ponerse pelo, tiene como 25 pelucas en una sola. Se baja y me dice, bueno, maricón, si sos tan divertido, si sos tan graciosa, ¿por qué no subiste y hablas vos? Bueno, dije, subí, hablé. Y ahí me quedé haciendo show después. Vino el dueño y me dijo, ¿no querés hacer show? Y bueno, fue todo un crecimiento. En la tele más o menos lo mismo. Fui a acompañar a alguien ahí a lo de Marcelo. Marcelo me da el micrófono. ¿Quién? A Nicole, creo, si no, no. Y después terminé reemplazando a la niña Loli. Claro. ¿Y cómo es? O sea, vos vas a acompañar a Nicole, que vos la peinabas. La peinar, claro. Sí. Y vas, la acompañás, vos ya sabías que te iba a ser parte de su previa, te dijo, che, sos divertida, Lizy, colaborame en la previa. No, están todas ahí y van agarrando. No me acuerdo muy bien cómo fue, porque se grabaron 2 programas ese día que yo fui. En el primero no me dio ni bolita. Y en el segundo, me está la peluquera, no sé qué, y me dan el micrófono. Y yo digo, este micrófono no anda bien, me hace voz de hombre. Y a partir de ahí me fui a dormir anónima y al otro día me levanté con una popularidad que no podía creer para reemplazar a la niña Loli y todo. Y yo dije, ¿esto pasó? ¿Qué año fue? 2014. Ah, o sea, fue hace 9 años. Tanto, claro. Sí, no fue como digo, tanto. ¿Cuántas cosas que pasaron en tu carrera? Digo, 9 años es un tiempo, pero no es ni hay para tanto. Para 52 años no es nada. Claro. Es como recién empezando. Es como una pequeña parte de tu vida, sí, si sí, lo pensás. Sí, claro. Es verdad. Y así pasó. Y lo de la conducción, lo mismo. Por eso, llegar a los lugares que llegué siempre fue por alguna causalidad. Bueno, pasa, pero también, ¿no? Hay, digo, de algo que no es. Digo, de toda esa gracia que vos tenés, digo, vos te agarrás y decís, che, me gusta lo que hago, la verdad que lo hago bien. ¿Lográs eso? No solo decir, bueno, se me fue dando, porque no tengo también para hacerlo. Tengo mucho para hacerlo. Soy muy talentosa. Ay, sí. Pero lo que yo creo que de mi generación de trabas y de maricones, no soy mucho más especial. ¿Entendés? Creo que tuve un golpe de suerte. Porque
Sí, sí, sí coincido en que por ahí tengo, no sé, un ángel, ¿no? Algo que la gente, que es cercana a la gente y todo, pero con, yo no veo diferencia entre mis amigas o las que no son mis amigas, pero que en las noches nos juntábamos. Teníamos como la misma reacción. De hecho, esta voz no anda, este micrófono no anda bien, me hace voz de hombre, era un latiguillo. Claro. O sea, no, que bueno, me tocó a mí. Pero, bueno, pero estar ahí para pasa salir. Mucho, viste, que uno empieza a usar, está bien, a alguien le cae finalmente el foco y uno usa eso que hablaba entre sus amigos, amigas, todo ese lenguaje compartido con la gente que tenés en común. De pronto alguien tiene el micrófono y decís cosas que no son 100% claro. tuyas, pero que bueno, está bien, te las estás diciendo bueno, vos en estos momentos. Claro, es como es nuestra porque era lo único que teníamos, era las herramientas, ¿viste? Que claro. teníamos que calzar en, de alguna manera u otra en el mundo. Sí. Y entonces era esto, como la velocidad para contestar o ser... Como que el mundo te obliga ácida. Para ser más graciosa. Claro, más... No era graciosa, o sea... Esto se fue convirtiendo como en una gracia. Era como ácida. Sí, una resistencia. Claro, como... Combativo. Como combativo, ¿entendés? Como tener la palabra para dejar al otro mudo más que hacerlo divertir. ¿Y vos sentís que hay algo de ese mundo, esas compañeras, todo, que también se redimen en vos, se ven en vos, o no cargas con eso? Yo creo que sí, puede ser, pero no sé, no me doy cuenta. Ha cambiado todo tanto, sí. Tanto y tan poco. O sea, es como muy parecido todo y a la vez es muy diferente. Sí. Es rarísimo de explicar, pero lo disfruto. A mí me gusta que la tecnología, esto de las redes sociales, hace que nada sea de uno propio. Todo es de todos. Todo es de todo. Mm. ¿Viste? Entonces no es como hace mucho que solo estaba la televisión, entonces aparecía una maricona divertida y repetía todo lo que escuchaba en otro lado y como tenía la posibilidad, parecía que era la única ella, su palabra, su... Oye, te das cuenta que es como un lenguaje de todos. Claro, claro. ¿Y te pasa con el programa que te ves a vos en todas las personas que van a la audición? Digo, fuiste por las provincias, aquello. ¿No los ves a ellos también? Digamos, vos ahora sos una persona que estuvo en Calle Corrientes, está en Calle Corrientes, está en la televisión, bebotea en el medio. Sí. ¿Qué me estás diciendo ahí, Gabriel? En el streaming. Se puso todo. ¡Ay, Leti! No. ¡Ay, Leti! ¡Ay, Sony, no me doy cuenta! La verdad que no, porque no tengo ninguno de los talentos que tienes. Pero, y sobre todo la preparación. Lo que yo sí. noto de la gente más joven es que está toda muy preparada. O sea, que querían estudiar, ser actrices y van y estudian teatro. Claro, claro. Quieren ser bailarines, van y estudian baile. O sea, no, mucha gente preparada, a diferencia por lo menos mía. No sé del resto, pero muy como muy curiosas y como yo soy media... amateurs, así como a hacer lo que se me cante. ¿Cómo es tu mix, Lizzie, entre se te ve una persona como súper humilde, no creída, no agrandada, como que sigue, no sé, entendiendo las cosas de la vida común y en parte viviéndolas, pero también tenés otro nivel de vida en un punto, te va bien? Digo, ¿cómo te llevas con eso, con los lujos? ¿Te gustan o vivís, sentís como una persona normal? Primero no le voy a contestar al panel, pero después, re humilde la cabeza. Mira, no voy a hablar con el decorado, ¿sabes? La verdad que me costó mucho lo material. Me costó disfrutarlo. Ah, claro. O sea, aceptar que te lo merecías. Claro. ¿Te gusta o por qué no te gusta? Claro, esa... Es que me gusta mucho. ¿Capaz te da culpa? Pero, claro, me daba mucha culpa, pero sobre todo, bueno, viste, ya no sé si volver a repetir toda la historia de mi mamá, todo lo que trabajó, todo lo que hizo, dejar su familia, sus amores, su tierra, todo, dejó todo para venirse conmigo a Buenos Aires y empezamos de cero, literal, pasando muchas carencias, muchas cosas, violencia, bueno, todo lo que ya he contado en un montón de lados. Pero, y entonces cuando me empieza a venir este golpe de suerte, ella ya había muerto. ¿Cómo que no lo pudiste compartir? Claro, no lo pude compartir. Y para mí era como el referente de compartir algo, ¿entendés? Porque claro. era con la única que estaba. Con el tiempo, cuando empecé a descubrir... Bueno, en la floppy canalicé mucho eso, que después se murió también. Chicos, no se me acerquen porque soy una desgracia. ¿Pero por qué decís que canalizaste?
Porque es como que devolvía en la, a la Floppy, o sea, me gustaba que disfrute, que se haga famosa, que claro, como compartir con ella, nos íbamos de viaje. Cuando cobré una plata que era bastante importante, le compré un autito en su momento, que bueno, ahora lo tiene su mamá. Pero no le compré desde lo material, sino como compartir, ¿eh? Sí, obvio, que el disfrute, si es solo para uno, es como que no sirve, tenés claro, que pasárselo a alguien más. Y ahí, ahí me amigué un poco. Siempre la disfruté igual, o sea, siempre me la, no es que no decía, bueno, no voy a gastar porque no está mi mamá. Claro. Pero siempre la disfruté, pero me costaba. Y sobre todo, viste, cuando ves las diferencias. Me cuesta bastante, sobre todo, por lo menos hago como un mea culpa, pero también junto mucha plata, les quiero decir, por si me quieren robar. Sí. Y en efectivo con vos. Es más, acá sí, siempre sí, la llevo conmigo. Sí. Lo increíble es que vos no tenés pesos nunca con vos encima. No, pesos nunca. Claro. Siempre nunca, nunca, siempre dólares. Sí. Y muchísimos, además. Muchísimos, muchísimos, sí. Te quiero decir, me queda como resto siempre, porque lo que no cambié es en la forma de vida. Claro. Entonces, no sé, no es que porque gano mejor, se me da ahora por comer, no sé, tiburón de Malasia, no sé, órgano de tripa de tiburón de Malasia. Sí. No, sigo comiendo lo mismo, vivo de la misma manera, como la mayoría de veces en mi casa cocinando, pero no de tacaña. No, de que es tu vida, que no te interesa vida, cosa. Salgo a comer y disfruto y todo, entonces eso sin querer es como, no me importa la ropa, o sea, me pongo lo que me mandan. Esto me mandaron las chicas de Intrépidas, que son divinas. Les mandamos un saludo. Que les mandamos un saludo. Lo que me mandan me pongo y no tengo culpa con eso, ¿viste? Si me gusta algo me lo compro. No importa si es caro o si es barato. O sea, no tengo ese conflicto. No quiero pertenecer a un lugar en la sociedad. Ahora que no podés, quiero, claro, high, no quiero estar todo el tiempo allá arriba en la jaida y que me llamen para todos lados y tener mi cartera LB Luis Ventura. Rocío Guirao Díaz es claro, la cartera, es el modelo. ¿Y sentís que la mayoría de la gente del medio sí es así? ¿Como que empieza a ser más aspiracional y quiere pertenecer? No sé si es así, pero también entiendo que es parte de como del negocio, ¿viste? Claro, te sirve para como, tu imagen y tu claro, trabajo y son que la gente quiera. Vales más. Que hay gente que invierte de esa manera y en su imagen y eso la posiciona de determinadas maneras, no sé. Supongo que también debe influir a la hora de llamarme alguna. No debe ser lo mismo para una marca de alta gama llamarme a mí o llamar, no sé, a Nicole, ¿entendés? Pero bueno, ella invierte en su carrera y todo, y claro, me llama a mí una alta gama y te caigo yo con Intrépida. Que todo bien, agradecemos, pero. ¿Y si qué onda el casamiento? El casamiento es genial, estoy feliz. Contanos. Mirá, el anillo. Ay, el anillo, sí, me encanta. No me lo saco nunca, estoy haciendo una obra de teatro y no me lo saco. Y cada vez que estoy haciendo la escena digo, pero si yo soy soltera. En la obra, pero no. ¿Qué onda? ¿Hace cuánto que estás en pareja? Un año, más de un año y medio. Y un año... ay, no me dan los números. ¿Un año y medio? No, casada poco, desde el 23 de marzo. Abril, no, mayo, junio, no julio, sé, agosto. 5 meses de casada. No vivo con las fechas, no tengo ni idea, soy un desastre. Pero se casaron rápido, o sea, se conocieron... Todos. A los 5 meses, creo, 3 meses, 4 meses. No, un año, Lizy. Y en un año de novio. Cerramos el menos donde deja. A los 11 meses, a los 11 meses nos casamos. Pero está, o sea, digo, has sufrido mucho por amor vos en tu vida, ¿verdad? Yo recuerdo la otra, tu situación anterior que estabas bastante triste. Y no, aparte, y la anterior y la anterior, yo te sufrí toda. Y sí, ¿para qué si no? Bueno, hay gente que invierte en cartera. Yo te invierto en historias y sufrimiento para el medio. O y después sea, son porque, chistes e historias. Claro, porque a mí me gusta contar todo. Sebastián, que es muy tímido y le da mucha vergüenza a todo y no quiere saber nada con el medio. No quiere saber nada, pero por lo menos no es agresivo en el sentido de que no, yo no. O sea, sí, no, que respete, sí, te acompaña. Respeta, me acompaña y también sabe que... a mí me gusta todo contar. Todo, menos sexual, que me da vergüenza. Después lo demás me gusta... todo, y si hay que prestarse, hay que prestarse, ir, sentarse donde nos inviten y contar. Y también cuando estás mal, ¿o no? Pues yo recuerdo
como que se te veía muy sincera, ¿viste? Eso para mí es muy valioso cuando la gente de los medios se saca el cassette de estoy muy bien, ya lo había superado. No, bueno, loco, estoy triste, ¿no? Como que hay algo no, de eso, de sí. Que está bien blanquearlo, ¿no? No, la, le pasa como a cualquier persona, ¿o no? Claro, a mí me encanta estar mal. Sufro de depresión. Ya que estamos ahora. Le agradezco a las chicas que nos mandaron las medicaciones. De intrépidas. Intrépidas que también me mandan la medicación. Sí. No, a mí me gusta, me parece que... hay como una sobrevaloración de la risa y una subestimación de la tristeza, okay. ¿Viste? Y son, no dejan de ser sentimientos. Y para sí. Mí deberían ser respetados de la misma manera. El otro día hice un móvil con Susana Rocasalva y me pidió perdón por hacerme llorar en su móvil. Pero yo lloré de emoción y porque me gustaba y porque ¿por qué no lloras acá, Lizy? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué depende estás llorando? De, vos decime cuándo y ¿qué yo... Había, ¿qué ahora? Te dijo? ¿Qué te dijo para llorar? No, espera, yo de enseguida te lloro. Pero lo que iba era... que le digo, no, yo te agradezco, porque a mí no me da vergüenza llorar, claro. Porque es parte de mi vida, es parte de lo que siento en ese momento. Entonces, no es solamente reírme, y eso le pasa a la gente, porque si no es como a todos nos pasa. Si no, la mina que está en la casa dice, yo estoy re mal, si estos pibes están en la... con razón están en la tele, están divididos, están todo el tiempo cagándose risa, no tienen problema, no les pasa nunca nada. Ay. Y la verdad es que la vida no es así. No es la vida real. Yo el otro día pensaba. Que me gustaría que un día lo hablemos en un programa. Dale. Sobre los sueños. No, no los sueños cuando te dormís. Sino, ¿qué soñás todavía por hacer? Digo, tenés el programa tuyo, pegadísimo, alta producción. Puede ser de la vida personal también. Pero digo, ¿qué cosa es como que tenés ahí por delante que te gustaría tiquear? Bueno, cine a nivel profesional me encantaría hacer. Pero tendría que ir a estudiar por lo menos, porque viste que el cine es muy chiquitito todo y yo que soy toda... No, hay de todo, hay de todo. Pero es verdad que es todo bien chiquito, ¿no? Las facciones. Sí, sí. Y porque quizás si lo ves en una pantalla desde la mala. Claro, está pensado para eso. Claro, imagínate yo que te aparezco en el cine. ¡Hola! Es como verlo en 3D. Scream. cine, por ejemplo, a nivel laboral, me gustaría hacer mucho. Me gustaría hacer un papel muy dramático. Pero claro, porque toda esta vida que de mierda y a la vez de dulce que viví, porque para mí fue una porquería, pero si no lo hubiese vivido no estaría acá. Claro. Entonces, digo, en el fondo no está tan mal lo que pasó. Y todo te trajo a donde estás hoy. Claro. La verdad es eso. Entonces, digo, todo esto tiene que salir a algún lugar. Lo que pasa es que también... ¿Pero te gustaría que sea tu historia la que actúas o una historia caliente traiga? La que sea. La que sea. A mí me pones de asesina serial y te encanta. Creo que nadie va a matar como yo. O de lo que sea. Me gusta mucho jugar, me gusta actuar. Y aparte, de niña, lo que tengo es el... lo que conservo, yo juego. Y si nosotros decimos que esto es un teléfono, para mí es un teléfono literal. De hecho, en el teatro, cuando hacemos escena, que el teatro se repite todo el tiempo, lo mismo, todos los días. Entonces, tenemos unas botellas de cerveza y me pone nerviosa. Están cerradas, en realidad. No tienen nada, pero fingimos que tomamos. Entonces... me molesta cuando me está hablando el compañero con la botella torcida. Pero si se caería, claro. Se te cae. Y suelo hacerlo, le digo, se te va a caer. Así porque me pone nerviosa. O que suceda algo al tenerlo tan mecanizado, que vos ya sabés que yo te digo, Nati, me alcanzás a que sabés que viene. Y cuando yo digo, Nati, vos ya te estás ya parando. Ya estoy yendo, no. Claro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Totalmente. Entonces, eso conservo mucho de criatura. ¿Y qué disfrutás más, el teatro o la tele? ¿O son dos experiencias que...? Porque el teatro es muy lindo, pero es verdad que es muy mecánico, que es algo que yo que no conozco el mundo teatro y nunca fui actor ni nada, cuando lo vi en mi viejo me sorprendió que se repite. Algo que uno lo tiene asociado muy a lo creativo, a la inventiva, a la improvisación, a la resolución. La verdad es que las obras son una gran repetición. Hay cosas te estás que van quejando cambiando. De algo que vas a heredar. No. O sea, de lo que estás comiendo, ese suéter es gracias. Sí, no, yo gracias a eso. Le mando un saludo a Gustavo Yankelevich, pero no, yo lo disfruté mucho, sí, no, es lindo. Pero es loco esa revelación. ¿Qué es lo que a vos te gusta más? A mí todo lo disfruto muchísimo, me encanta. El teatro me parece que es creativo, sobre todo en un espectáculo como el de Roberto o como en el mío cuando era unipersonal, donde todo el tiempo parece lo mismo,
pero se va modificando. Claro. Y en las obras de teatro también sucede, pero pueden haber más pequeñas cosas que no se pueden modificar ni se pueden cambiar, como la letra, por ejemplo. Básicamente. ¿Sos de cambiar la letra? Oh. Pero en unipersonal es lo que querés. Mucho. En el unipersonal te vas a donde vos querés, ¿te digamos? Vas a donde querés, no. O respetás la misma letra, pero como tu estado de... Lo que vos estás contando, o Roberto, que hace humor y... muchas veces desde su punto de vista y de su vida, obvio, lo contás, pero lo contás con la carga que tenés en ese momento. El personaje es siempre la misma, la carga es siempre la misma, de dónde viene, el de la obra de teatro, el del que cuenta... Claro. Va cambiando. Cambia porque depende cómo lo haces. Liz, y la gente. Nosotras hicimos una ficción juntas, Natif, sí, ¿te acordás? Natif. Bueno, chicas, yo trabajo en Telefe gracias a que la fajé a patadas en un partido de fútbol a Nati Jota. No, porque ves que yo tengo una carrera artística mucho más... ¿Más allá de Connie Musel? Sí, Connie Musel no fue mi primer personaje. Vos hiciste famosa mucha gente en el fútbol. Con Lizzy, estábamos en Qué Mano Está con el chino. Yo fui de invitada primero. Sí, y fuiste como ahí bien y la rompiste, Lizzy, al Celeste final. Muriega, con Celeste Muriega. ¿Y le serruchaste todo? Sí. Bien serruchada. Fuimos las dos, la típica modelito, Celeste Muriega, y yo la amiga que la acompañé, quedé yo. Yes. Sí, literal, fue la historia, ¿verdad? Y Lizzy se quedó. A la cita ciega. Se quedó fijo, sí. Lizzy, divertido. ¿Te quedaste fijo en el programa? Sí, fijo en el programa. Y después le saqué el programa hasta el chino Leo. Sí, sí, eso sí iba a decir. Porque después fui a Mar del Plata. Le fui a los móviles. Sí, y empezaba el chinito que lo amo, que es tan bueno. Qué divino que es el chino. Y empezaba y decía, hola, bienvenido, ¿a Qué Mano Está? Vamos a Mar del Plata con Lizzy. Iba Lizzy media hora seguida. A tomar un café. Bueno, y hasta acá llegamos, decía el chino. Sí, lo bueno es que ahí nos íbamos a fumar un puchito mientras estaba Lizzy en Mar del Plata porque le metía. Pero en ese momento en Telefe había una novela que se llamaba Elif. Sí. Que era una niñita que la maltrataban. Entonces yo actuaba de Elif con mis transitas y Lizzy me cagaba puteada, me pegaba patada. Yo era la niñita y nos iban diciendo toda la letra. Nunca nos aprendimos nunca una letra. La letra, no, jamás. Yo cambio todo. Todo en por un acá, momento. Qué divertido. Todo por la cucaracha. Piden mucho en el chat, Lizzy, que hagas la de hablar sin decir nada, que es algo que ha sido muy viral. ¿Sí? Responder. Capaz te podemos hacer una pregunta y nos respondes en ese tono, ¿te perfecto parece? Decime todo lo que quieran saber en el chat, cosas buenas, cosas ay, malas, encanta, no tengo problema. Bueno, el chat sigan poniendo... Que te desmayes también. Sí, es que tenés muchas de esas cosas. Pero, por ejemplo, si nosotros te preguntamos, justo que es un tema muy ahora, muy candente, ¿cuál es tu opinión sobre las elecciones que tuvimos ahora de las PASO? Bueno, hola chicos, gracias igual. Primero, gracias por invitarme. Segundo, es evidentemente si partimos de la base que nos encontramos en determinadas circunstancias, más allá de lo que ha acontecido socialmente, podemos decir que eso históricamente tiene que ver con una circunstancia que depende de todas las características que van sucediendo, tanto a corto o a largo plazo históricamente, que van marcando la relación, situación, ciudadano, político, y eso es lo que nos va enfrentando y acomodando a determinadas perspectivas que vamos atravesando en este momento particular que vive el país, ¿verdad? ¿Verdad? Me gusta que termine con verdad. Y empiece con evidentemente si partimos de la base. Eso es Eso es de sociólogo. Si partimos de la base, ya decís, es obvio que lo que decís es una verdad. Ay, Dios. Y además siento que dijo algo. Sí, sí, pero no. Si lo pensás, no, pero si pasa, pasa. Yo no te repregunto, digo de una, Alicia, la verdad que no. No, obvio, es como que repreguntar si suena terrible. Estás todo el tiempo esperando que diga algo, no dice nada, pero cuando termina sentís que recibiste obvio, información. Ya estábamos y con estás, otra. Estás gratificado. Tuvo inicio, desenlace y final. Bueno, nosotros estamos llegando al final de nuestro no programa. ¡No! Sí, Miguelín está por ahí, Miguel, porque viste que sigue Miguel. Estoy granado, para Miguel. O sea, no. Lizzy, la verdad que nos encantó tenerte. Sos una capa, sos muy divertida. Sí, está Miguelín. Bueno, bueno. Epa, te bañas. Estás cada día más hegemónico. Te presento a Lizzy Tagliani. Estás muy hegemónico. Hola, qué hegemónico. Qué hegemónico. Ay, qué perfumado. Bueno, sí. Se bañó. Te viniste afeitado, me perfumado. Siento... Sí, sentate. ¿Te bañaste? Ve a Navarro ahí. Hola. Navarro, recién entendí. Es parecido. Uy, buenas botinetas, ¿eh? Ah, ¿te gustan? Sí. Te las presto cuando quieras. ¿Tenés algún accesorio en Marcelito de XT, no? No tengo. Ah, bien. ¿Cómo andan? Tengo, pero no traje en este momento. Bien. Pues yo veo que todos los nombran y no sé qué es, ni Tito de Matices ni Marcelito de XT. ¿Tito de Matices no sabés? No. Tito de Matices y todo. Y Marcelito de XT, que es como un robot. ¿Nunca le viste la cara a Marcelito de XT? Es como un Clark Kent más sólido, ¿no? No. Escuchame. Sí, ya sé quién es. Ah, Marcelito de XT, después de... ¿Cómo se llama la de Fantime? Lily. Lily de Fantime. Lily de Firenze, después se hizo Disney, Full Disney, Fantime. Lily de Fantime. Carla de Turismo City. Carla de Turismo City. Ya que estamos, te la tiramos los que la ponen acá. Sí, la... ¿qué tal si les parece uno? Y... Sprite. ¿Qué más?
A ver, ¿qué conocías? No, de esos que se han nombrado, que se nombraban... Bueno, Roche. Ahí va. Vos decís las personas. Las personas. Sí, las grandes figuras que nombraban, tipo, no, esto... Sandra Dillon. Uy, quedaba un solo perfil. Sandrita Dillon solo ahí le daba. Porque había tenido un problema de salud. Que, entonces se ve que... La hija me acuerdo que había tenido un accidente. Bueno, no, porque claro, le habían entrado creo que a robar al centro estético. Uy, sí, se tiró el balcón. Y se tiró, sí, grave. Sí, me acuerdo. Ahora, por suerte, está mucho mejor Sandra. Sandra Diller, que es la que vende falopa. Sí. También. También que le mandamos un beso. La que le vendió a Charlie a Sabina. Carlitos Tranza. ¿Qué era? ¿La de la mandanga que tiraron? Sí, la mandanga. Qué gran archivo, gran archivo. Terrible. La quemacoche que le mandó un beso. Que es una travesti amiga mía. Hermoso. ¿Viste Propuesta Indecente? Porque cuando vi una, me tirás otra que no vi. Porque ella no vio grandes clásicos. Obviamente esa peli la viste. Obvio. Bueno, ¿sabés qué se trata? Que cambien $1,000,000 por un hipopótamo. ¿Sabés qué se trata? No. Bueno, de un tip, de un megamillonario y una familia. ¿Es de Mimure ya? Sí. Bueno, pero con otro. Claro. Bueno, y un millonario como que viene un empresario acá. Robert Redford. Exacto. Un hombre tremendo. Le dice, che, me encantaría pasar una noche con tu mujer. Upa. Y pone un lopa y estaban los dos. En el casino. Sí. Y ella mira cómo juega y el viejo empieza a ganar. El empresario ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y trae suerte. Y entonces ahí le dice. Ah, se la quiere. Quédate acá, le dice. Quédate acá al lado mío porque están tocando todas buenas. Y bueno, y le quiere mandar a Pipa. Sí. ¿Por qué número agarras? ¿Eh? ¿Por qué número agarras? ¿Con mi Germu? Sí. Ay, bueno, ella primero tiene que dar el ok. Ella da el ok. Da el ok, da el ok. Sí. ¿Qué número? Pongamos mi... No, que me lo recibo yo limpio. Sí. Sin impuestos. Para mí, si es un palo. Cash. No, menos, pará. No, pará, vamos a jugar. Mi mamá, un dólar de acá a fin de año ya está. Bueno, sí. Es una cantidad de pesos. Pero pará. $3,000. Si es un palo. No, ni en pedo, amigo. $7,000. No, en pedo. Efectivo. Ni en pedo. $11,000. Ni en pedo, no. 20. Por menos de 500 lucas, no. No, bueno, pará. Bajaste, ya fue es la mitad. Un departamento. Bueno, o medio, depende de qué departamento quiera. Pará, pero ahí es un millón y después todo el lío que termina generando. Sí, lo que pasa es que el tipo. Ah, pasa eso en la peli. El momento que él dice, anda, se bidetea ella. Y dice, anda. Va a un barco. Bueno, a un barco. ¿Pero ella quiere? Y quieren la viva. Quieren arreglar el tinglado. Y después se tiran. Hay una escena donde se tiran en la cama en $1,000,000 así. Los dos, el matrimonio, disfrutando de todo lo que igual, hicieron. Igual, ¿quién pone $1,000,000 para estar con alguien? Y Demi Moore. ¿Eh? Mi amor. Bueno, ¿Demi Moore? Hay muchas Demi Moore sin nombre y apellido. ¿Sabes cómo pagué esa cartera? Ah. ¿En 11? ¿Y por qué número agarras vos? ¿Para que me dé la den a mí? Sí. Depende de quién sea. $3,000. No, depende de quién sea primero. $7,000. Depende de qué actividad también. No, quién sea la persona. Friedman. Si me gusta, menos. Lucas Friedman. ¿Lucas Friedman? Lucas Friedman. Y anda re cortina, no me afecta. No te va. ¿Demi Moore? No, pero pará. Momento, pará, no, vamos a hablar del otro. El tema de cuánto tu pareja te tiene que dar. Para mí la mitad. No si, entiendo. Si nosotros bueno, tenemos un... También empieza ahí también. El eso, para mí si Fer no, dice... tiene que tener más Fer. Que es sí, la que puso el cuerpo, boludo. Depende. No, si Robert Redford es hermoso. No importa, pero ella puso el cuerpo y se fue a culiar al nada. Bueno, pero imagínate que viene Luciano Castro y me dice, che, quiero estar con Fer, hay un palo verde. Y yo digo, bueno, dame la mitad. Y Fer encima que va a estar con Luciano Castro sin llevar, ser infiel. Se va a llevar 500 lucas. ¿Se lleva 500 lucas? No, se tiene que llevar 900. Pará, flaco, qué femirula pasa, que sos. Pasa que Luciano no, Castro, pasa que vos Luciano no Castro nada. Te está cogiendo sí. Y él está todavía llegando a la esquina. Nah, está no. La vuelta. Para mí depende quién, qué tanto ordinario. Ella desea estar con esa persona. Para mí, miti-miti. Si somos una pareja normal, con nuestro pacto es la de monogamia, pero es miti-miti. ¿Qué haces? Yo, mi corazón llora mientras se la están culeando, nada más y nada menos. Es horrible. No, es muy feo. Es feísimo. ¿Sabes cómo se queda el tipo cuando sabe que está con Robert? Porque un millonario aparte, pasa poderoso. Esa escena, no se sabe ni si pasó. No se no ve. Lo ves. No, obvio que no. Se ve por a través del corazón de él. Bueno, qué bueno. A través sufre. De él se ve. Ah, claro. Sufre un montón. A vos que te gustan esas porquerías. Eso es buen cine. Te va a encantar. Eso es buen cine, que no se vea. No se obvio. Ve nada, no se sabe. Y él está resufriendo. O sea, no sabemos si al final. No, no sabemos. O no. Igual hoy siento que no estaría esa película, porque es como todo más relación abierta, no sé. Libertad, no pasa nada. No, si porque el pacto de ellos es la monogamia, no importa. Ya sé, pero ahí está como muy en boga de disociar el sexo del amor. ¿Vos, Lizzie? No, depende del pacto que tenga cada uno. ¿Cómo sos con ese tema de relación abierta? No, no nada, cero más abierta. Cerrada. No, Dios, claro. Patria, familia. Sí, porque el que come acá, si come en otro lado, me cambia. Entonces. Ah, bueno, me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Es decir, cualquier cosa es mejor. Entonces, si encuentra alguien que garcha más de 10 minutos. 10 minutos es el mejor día, amigo. Más de 6 minutos afuera, sí, ¿no? Mismo. Sí. Hay una realidad allá afuera. Un tiempo de FIFA para mí es, bueno, es una gloria. No, nada, no. Cero, monogamia absoluta.
Bueno, chiquis, nos tenemos que ir porque tengo un programa, ¿o no? No, vos te quedás. Vos te quedás. ¿Y, ella, y vos te quedás hasta la una? Nos agrampaban para todo el campeonato. Me quedaría llegó para Jime. Ir a grabar. Ah, llegó Jime. Sí. Ay, ¿qué es verdad, es la semana de Jime. Vení a saludar, Jimena. Primero, Jime. Lizy, te queremos agradecer, de verdad. Nos re divertimos y sos una capa y felicitaciones por todo. Y bueno, gracias. Seguís con el teatro, ¿no? Sigo con el teatro, sigo con los bonobos de jueves a domingo y con agradecemos a Telefe, Darío Turovelsky, Guillermo Pendino y Gustavo Yankelevich que la dejaron venir a Olga. Gracias. Ella es libre, nena, qué dejar. Bueno, pero tengo ahí. ¿Qué me hace libre? Nada, libre. Boludo. Yo soy Isaura. Ay, Dios. A la jaula de Yankelevich. Ahí está el programa. Mirá nuestra conductora invitada. Se rearmó esto. ¿Quieren que quede fija Lizy para ustedes y para Jime sí, para nosotros? Sí. Vos sabés, Jime Acardi, va a sonar muy mal esto que voy a decir, pero lo voy a decir, me enseñó a bañarme. Qué fuerte. Mira qué lindo. ¿Qué dijiste? Ahora lo explico. No, no. Porque yo una vez pregunté si había que bañarse de día o de noche y Jime Acardi dijo, hay que bañarse de día. ¿Por qué de día? Yo me baño de noche. Sí. Yo a veces no me baño, chicos. No. Si me baño es de porque día. Se te airea el pelo. Una vez me dijiste por Instagram. Yo te dije por Instagram. Amo que nunca Instagram. Olvidaste cuando Jime te dijo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Claro. No, vos que preguntas. Yo una vez me imaginé que Jime me contestaba una historia enseñándome a bañar. Y, no. Qué tóxico. No, pero que vos preguntaste cuándo me conviene bañarte y yo te dije de día. De día. ¿Pero eso es algo que pensás? No, ¿o que pregonás? Que lo marcó. No. Te marcó un montón. Era otra cuenta. A ver, ¿era con G? Claro, capaz era Jimena con J. No, pará, yo me baño de día. No, Darín se baña dos veces con agua caliente por día. Dos duchas agua caliente por día. ¿En serio? Sí. No, la clave. Bueno, yo la segunda de Darín se la dejo a él y yo no la uso. Que se use tres él. Bueno, Bulbasaurs. Bueno, Token. Amigos, sí, gran programa hoy. Queda Jime. Bienvenida. Y gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Lizy, de vuelta. A la mañana con pelo y a la noche solo cuerpo. Sí, eso sí lo pienso. Ah, claro, a la mañana con pelo, a la noche solo cuerpo. Y los esperamos. Si tenés pelo en el cuerpo. Toda, toda. Los esperamos mañana, entonces, gracias a todos por estar. Les mandamos un besito. Chau. Lizy Tagliani.